Muy bien amigos de Gigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más en el arranque de la temporada de la Liga San Javirina de Fútbol, primer fecha, Grido frente a Sporting San Joaquín. En esta tarde, en la cancha del Club Atlético Huracán San Javier, vamos a disfrutar del partido y para los comentarios y análisis me acompaña Milena Redondo. Hola Mile, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes. Otra vez en Cancha de Huracán, para vivir lo que es Grido y Sporting San Joaquín que corresponden a la zona B de esta Liga San Javierina. A la zona B corresponden estos equipos. Ayer hicimos el equipo del de, partido de Defensores de San Antonio y ahora en que fue goleada 6 a 0 y ahora eh, Grido frente a Sporting San Joaquín, se vendrá el arranque del partido vamos a ver Grido desde la mitad de la cancha arrancó y mueve Buñón desde el círculo central y estamos viviendo el partido, la Liga San Javerina, primer fecha, arranque de temporada eh, de la Liga la más grande ¿no? de, de la zona, la Liga San Javerina, más de 30 equipos aproximadamente eh, más o menos se ha sumado han, ha crecido en este, en este tiempo la Liga San Javerina y lo vivís a través de la pantalla de Giga, con primer pelota de Grido, va corriendo va sueldo por el medio, falla el defensor en el fondo tiene Basualdo, de espaldas al arco y está a media vuelta, ha sacado de remate, despacio, le pegó esa pelota, si no era buena la idea, eh, darse la media vuelta y sacar el latigazo. Buena oportunidad, salieron desde el medio jugando como lo hizo el año pasado Grido, tuvo la oportunidad Basualdo, para mí no le, no le pudo pegar bien a la pelota, un pase fallido, pero es el tendiente a dominar el partido, ¿no? Pelota de San Joaquín en la salida, juega por bajo, Gaitán, Gaitán que la va dejando en la mitad de la cancha, se anticipa Nardoni para quitar la pelota. La tiene el número 8, Luciano González, González que va abriendo hacia su izquierda. Pelota de San Joaquín en el arranque del partido otra vez para González. En la divisoria está González, eleva el balón, pase alto, campo contrario, va corriendo Luis. Eh, Luis Vera, no lo tengo aquí en la, en la lista. Eh, por, eh, así que el número 9 y el 10 tiene la 18, Juan eh, González. Eh, los, los números, eh, ahí está el capitán del equipo que lo vemos de espalda, González, corriendo la pelota. Será lateral para el equipo de Grido, lateral defensivo que tendrá a su disposición eh, por aquel lado. Iba a decir Florito, no pero es Franco Gianastasio. Va sacando de manos, corre Buñón, responden de cabeza. Sacó de cabeza el lateral Suchelli. Será nuevamente saque de manos. Gana metros. Grillo ahora en el ataque a ver si puede pergeñar alguna jugada de acción. Toca la pelota la devolución que venía nuevamente de Basualdo. La buscaba a esa pelota Brian, Mateo Braem. Lateral defensivo para San Joaquín que sale desde el fondo. Mateo Bram, que el año pasado jugó en San Roque y este año juega en Grido también, Gastón Buñón, como decíamos Mariano Benítez y Gastón dejaron la Liga de los Veteranos, la Liga de la Amistad y ahora están en esta liga la San Javierina y Mateo Bram que dejó San Roque y ahora está en el campeón Grido. Claro, algunos cambios, algunos traspasos que se han realizado en la liga, eh, ahí corregía, ¿no? Porque eh, en, la, en la planilla no había entendido yo la letra, y es Luis Verón, ¿no? Eh, Luis Verón es el número 9. Recuerdo un gol de Luis Verón, justamente hace unos días estaba viendo del año pasado un gol en cancha de central, un golazo de Luis, de, de Luis Verón. Recuerdo que la tocó con el arquero de salía Y ahora, ahora obviamente sí era el equipo de Sport y San Joaquín. La pelea Boxler, gana esa pelota, traba, la corre, va también va corriendo esa pelota. Emilio Bucas, no llega a evitar el lateral, será, saque de manos para Grido, lateral. Ofensivo que tendrá la pide Ricky Boxler, con la colita, ¿no? Al estilo... ¿eh? Fariña, al estilo Ibrahimovich. Ricky Boxler. Capitán del equipo de Grido, pelota que va jugando Florito, va solo que le rebota muy larga. Salida ahora del equipo de San Joaquín, buena salida del número 7, Marcelo Salazar, que pone en la pelota alta. Salía Gastón Buñón, eh, Gastón Buñón también, nuevo hombre en Grido, ex central en algún tiempo, campeón, y ahora jugando en Grido en, en el arco, defendiendo los tres palos. Pelota que corta Gómez, salida ahora en la mitad de la cancha, no la puede dominar Barreto, la gana esa pelota Emiliano Buñón, eleva el pase, la pide Buñón a Cádamela, el balón fue hacia la derecha. Se queda la pelota en poder de San Joaquín, será salida en el fondo. Como te digo, cambió de arquero. Eh, Estaba Gastón Buñón. Hay que ver si la experiencia le, le, le surte efecto. Sí, seguramente sí, es buen arquero. Gastón siempre estuvo vinculado a lo que es al Club Central. El año pasado jugó en la Liga de los Veteranos, pero no como arquero, sino como, como jugador, como defensa. Así que vamos a ver cómo, cómo le queda el arco de Grito y de la liga. ¿no? hablando no de los hermanos Buñón Mario Buñón de sobra para jugar aquí un jugador en la, jugaba en la liga de, de los veteranos como decías es un jugador el hermano de, del arquero para el que no se ubica es un gran defensor que eh, lamentablemente no puede jugar en esta liga bueno no, no no decide jugar digamos pero sería una muy buena llegada también de él a esta liga bueno pierde la pelota San Joaquín cuando que quería jugar por el costado se da saque lateral para el equipo de grido va jugando Florito, pelota para Ricky Boxler. De cabeza la va ganando, se la va llevando otra vez. Pelea, pone bien el cuerpo. Es, lo falló Juan González, le queda a Boxler. Ahí está Basualdo, Callejón del 10 para el 9. Gran pasen con proyección para que venga Boxler Está en el área el arquero que va saliendo. A ver con esta Ricky, lo deja en el camino la media vuelta. Se implora el centro y está el centro. Basualdo, ¡Oh, ¡No! Buñón, afuera la tira. Marcos Buñón, el arco a su merced, era un paso a la red. Se lo pierde Grido. Se pierde el primer grito de gol a los cuatro minutos y medio. Era el gol en el arranque del partido, mire. Era el gol, la primera posibilidad. La jugada más clara para Grido la tuvo recién toda la jugada. La empezó Ricardo Bockler se hizo todo él. Dio el pase para Basualdo Ariel. Ariel le metió la paralera para Ricky. Ahí y está, perdóname, se viene Luis Verón. La dejó parada Salazar. Le quedó atrás la pelota. Fue muy buena esa. Luis Verón lo habilitó a Salazar. Le quedó atrás la pelota. La corre Ricky. Se hace de vuelta por momentos el partido. Ahí está defendiendo Viene a la navad Mire cómo sale va traba. Tres hombres en el camino. Toca al medio. El capitán del equipo, la media vuelta de González. González que pelea frente a Nardoni. Hay falta de Nardoni. El número 5 Tiro libre para San Joaquín. Eh, eh, fue, como decías, mire la tuvo la, la jugada más clara Grido. Y luego también, no la más clara, pero una llegada peligrosa de San Joaquín. Sí, se despertó el partido, primero con Grido, la jugada más clara para ellos. Y una aproximación, podemos decir, para, para Sporting San Joaquín, un equipo que le está haciendo frente al campeón del año está pasado. Bien un partido nada fácil para ellos. El último campeón está jugando aquí, responde González desde el fondo, corre esa pelota Nardoni González, en este caso Juan González, el 10, bueno en este caso juega de 10 pero con la 18, el capitán del equipo pide el receptor cercano, juega hacia atrás para que la tenga Abad, Abad con la pelota, la marca de Ricky, mete la punta del botín Ricky para ganar la pelota, pero luego le quedó larga, será lateral para el equipo de Grido, lateral que lo hará Florito, va a buscar la pelota ahora, la que tuvo Buñón, la tuvo, gran pase de Ricky, y Acelo le dijo Buñón, la tiró desviada. Pero lo tuvo el equipo de Grido. Era la apertura del marcador y en buen momento. Sí, lo hizo todo bien. Ricky Bockler hizo la jugada, casi le quitan la pelota. Siguió el pase también de Ariel Basualdo para Ricky, que pudo dominar el arquero. Ese centro, Marcos Buñón no pudo hacer nada, le pegó bien, se le fue un poquito elevado. Y Marcos Buñón, destacamos que es, par es jugador de segundo sí. de segundo tiempo claro. y ahora está, está de titular, así que vamos a ver cómo también eso le asienta. Pelota ahora que va buscando Bucas. Juega Emilio. Lo, lo buscaba al número 7, a Marcelo Salazar. Salida en el fondo para Florito, Florito que juega por bajo para que la deje correr Buñón. Nardoni González. La salida en el fondo para Grido, En la cornisa juegan con la pelota. La tiene que Anastasio en el fondo. La toca al medio otra vez para que venga González. La pelota que tiene un conejo. Saltaba y le queda Bucas. Luego. Ahí falta contra el número 5, lo doblaban en la marca. Rápida salida la tiene Juan González, Juan González. Eleva la pelota, corre Salazar. Buñón que grita, mía sale en los dominios del arquero de Grido. Pelota larga para su hermano, para Marcos Buñón. Se viene el número 7, Marcos que aguanta la pelota, lo marca desde Mauricio Gaitán. Pone el cuerpo Marcos, ahora gana bien la cuerda. A ver con esta, se viene por la izquierda, viene el centro. Oh, el toquecito que venía cuando venía el centro para Basualdo. Se interpuso bien el hombre de, de San Joaquín, ya lo va a comentar, mira esta, a ver si pasa el peligro. Se viene a buscar la González contra la línea lateral, en la, en la cornisa va jugando, se viene al medio, descarga muy bien la pelota para que avance Mauricio Gaitán, la recupera Nardoni, Nardoni y Buñón. Nardoni otra vez. En la mitad de la cancha va jugando Grido, la pide Buñón, la meten al medio para Basualdo que la aguanta, de espaldas al arco, tres cuartos de cancha para Basualdo y está el número nueve, deja un hombre en el camino, Basualdo que deja dos, ahí está, toque y al medio y vaya, rebota en Buñón, corre Basualdo, sale el arquero, desactiva el peligro, pelota de San Joaquín. Está haciendo todo bien, querido, la verdad que me, me sorprende que sigue manteniendo el mismo ritmo del, del año pasado. Igual lo destacábamos con defensores de San Antonio, la verdad que están jugando bastante bien, lo que le faltaría un poquito de equipo, ¿no? Porque vimos varias sí. jugadas individuales, pudiendo dar el pase al mejor compañero que está posicionado, de, deciden amagar, deciden gambetear y terminan perdiendo la pelota hasta el momento. Claro, sí, por ahí hay algunas decisiones eh, que también para jugar en equipo y se mandan la individual quizás un momento más de lucidez para levantar la cabeza y claro. cambiaría las cosas. Pelota en el fondo para que domine Nardoni, el número 5 con la pelota, Franco que avanza, la marca era, la presión apenas era de Luis Verón, salida por aquel sector para el hombre de Grido, avanza Nardoni, levanta la pelota a ver con esta, se venía la corrida, el número 8, eh, Brahma, no, ¿cómo es? El número Braem. 8, perdón, Brian Mateo Brian Pelota ahora que va corriendo bien Nardoni, la pierde luego. Recupera la pelota San Joaquín, la tiene en el balón Luciano González. Salida del número 8, toca para Juan González. González que la tiene. La conexión de los dos. Emiliano Buñón que comete falta, dice el árbitro. Cerquita de la acción, cobra la falta, tiro libre. Ahí no le da la pelota a Mateo, un empujoncito. Ahora no la distancia. Un poquito de tiempo no para acomodar las filas en el fondo de Grido. Todo vale. Estamos en nueve minutos de la primera etapa, 0 a 0 el encuentro. Usted lo ve a través de la pantalla de Gigacom. Responden de cabeza, no, porque le queda la pelota a Salazar y está. Atento con esta, Carlos Barreto está en el área, pero hay empujón, dice el árbitro. Empujón no de Barreto, sino de Salazar. Eso le marca el juez, bien marcado. Sí, bien marcado, cobró falta en ataque, por eso sale jugando Grido. Y San Joaquín tiene sus jugadores importantes. Sí. Tuvo varias pelotas detenidas que la supo aprovechar. Dos o tres aproximaciones, pero todavía no generó un peligro. Marcos Buñón, que la toca para Basualdo, se venía por el medio, quedó corto. De igual manera, se anticipó bien el hombre de San Joaquín, salido hasta la mitad de la cancha para Marcelo Salazar. Aguanta esa pelota, hay un grito por allá pidiendo el balón, la tiene Bucas, abre hacia la derecha, a ver si llega, lo exige a su compañero Abad. Alan, que llega, viene a esa pelota contra la línea lateral, la marca es de Florito. Atenta y juega Abad. Está debilitado, dice la línea Marcelo Salazar. Lo deja para Bat. Se viene el centro desde la derecha y está a buen centro. Responden desde el fondo. Le queda la pelota a Bucas. Mitad, eh, calle media para él. El remate solo en contra para Buñón, pero se queda con esa pelota fácil y tranquila. Salida rápida para Grido. Grido con Tomás Florito en el fondo. Levanta la cabeza, otea el panorama a ver con quién va a jugar. La deja para Emiliano Buñón. Recibe a pierna derecha. El toque para González. González bien trianguló y salió ahí. El equipo de Grido con el pase corto para Emilio, eh, eh, Franco Nardoni, perdón. El número 5. Franco que le pegó con el diario de hoy temprano. La mandó al lateral, la regaló y será lateral para el equipo de San Joaquín. Grido tuvo unos minutos de euforia, de mucho ritmo podemos decir, cuando la pelota se jugaba por este sector, cuando se jugaba con Ricky, con Basualdo y también con, con Poro Buñón, por ahí tratan de buscarlo a Mateo, pero Nardoni en este caso fue un mal, un mal pase, como que no hay mucho juego ni ritmo por aquel sector del campo de juego y fíjate que ahora está un poquito tranquilo, más parejo y aprovecha esto Sporting San Joaquín. Claro, ahora eh, como que más o menos eh, ha mermado un poco el ataque ¿no? de Grido, Hace un rato desde esa jugada muy peligrosa, luego ha empezado a caer. Tiene la pelota, la pelota obviamente es un buen equipo, pero eh, al, al arranque frenético que ha tenido desde el comienzo del partido, o por lo menos con algunas llegadas peligrosas, ha mermado un poco. Tiro libre para el equipo de San Joaquín, eh, de, para Sporting. San Joaquín le va a pegar Juan González. Tiro libre, casi un córner desde el sector izquierdo, sector zurdo de la cancha, a 3 eh, metros aproximadamente de la línea de, del borde del área grande. Acomoda González el balón. El capitán del equipo le va a pegar A ver con esta solamente, eh, solamente deja tres hombres en defensa San Joaquín, dos en ataque Deja Grido Casi todo Grido se defiende Tres hombres en la barrera A ver con esta Le va a pegar González Espera Salazar Espera Luis Verón también El primer hombre que está en la línea El centro y está Salazar Al arco Buñón con los puños Saca la pelota Luego también termina de sacar Víctor Salazar y el balón Salida de Nardón Y corre, que te corre Basualdo A ver con esta Quita la pelota Bien, Remijo Suchelli La manda a la calle. a ah, esa pelota será lateral para el equipo de Grido. Se defendió bien Buñón ahí con los puños. Sí, la verdad que sorprendió y como lo destacábamos en el comentario anterior, Sporting tiene muchas pelotas detenidas y las sabe aprovechar. Sí. Esta fue un caso un poquito más cerca del área. Muy buen tiro al arco, respondió muy bien Gastón Buñón, pero una posibilidad que tiene Sporting para convertir gol. Pelota de Mateo, se viene Brian, la toca para que la tenga Miliano Bullón, va a meter el centro, no, juega por el medio para Ricky, el pase fue atrás, Ricky la esperaba de, en su posición, ¿no? Pelota ahora de Salazar para que corra Luis Verón, corta bien, ya la sí, quita la pelota, salida para el equipo de San Joaquín, se viene en la corrida Alan Abad, Abad que toca el medio para Juan González, que está en todos lados, la pide todas y juega, no hay falta, dice contra González, se viene Nardoni, es buena, atenta y con esta, avanza con la pelota Ricky Bockler para el medio, va Abad que vuelve. Le quita el balón ahora quiere salir por el medio. Saque si quiere ganar. Pelota a la mitad de la cancha. La busca González. A ver con esta Sporting San Joaquín. Levanta la cabeza González. Mete pelotazo largo. Lo buscaban a Luis Belón por el medio. Le queda Bucas. Calle media para él. El número 5 que pierde con Buñón. El 5 pierde con el 10. Pelota de eh, Franco Gianastasio. La termina regalando. Para la salida de Mauricio Gaitán. Balón de grido. La tiene Buñón y sale el equipo. Celeste y Blanco. Sale el equipo de Grido y ¿no, no, no lo notás un poco desorganizado lo que es Grido en mitad de campo de juego. Sí, es, 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 es nada más de paso y el campo está muy abierto. Y poca marca. Poca marca, y fíjate que dejan jugar a los, a los chicos de, de Sporting San Joaquín, tiene la pelota y como van a marcar o van a quitarla así débil, y está muy, para mí está muy desorganizado lo que es mitad de campo. Para adelante muy bien y la defensa hasta ahora ha respondido. Pero claro, lo es como que, es... que... Los del medio se van ¿no va adelante o va atrás y en el medio no queda nadie. No queda nadie. Corner para el equipo de Grido. Le va a pegar Basualdo. A ver el centro desde la izquierda. Lindo centro. No, lindo centro nada porque va pasado. Pero de igual manera la va corriendo aquí Anastasio. A ver si llega. No va a llegar. Será salida lateral. Arriba las manos porque se juega el lateral en el fondo. Para el equipo de San Joaquín lo va a hacer efectivo Remigio Suchelli. Va a agarrar la pelota al número 3. Busca receptor cercano. Va jugando de manos. Viene a buscarla Carlos Barreto que le rebotó como en una pared, pero y termina perdiendo la pelota. Será ahora, ahora lateral para el equipo de Grido. 14 minutos, 14 minutos y medio. Primer cuarto de hora de partido ya casi. Pelota de Buñón, a ver con esta se viene por la derecha, mete el centro, no hay nadie en el área. Pelota que pica en el área menor y el arquero la domina. Sin problema salió en los dominios del arquero Quiroga. Grido que no está jugando hace un rato, no tienen jugadas, son todos pelotazos y, y vemos qué hacemos. Sí, por eso te destacaba que en mitad de campo, como que Nardoni, Yalasi, Emiliano Buñón, no, no, no se estarían entendiendo o manejando, porque hay una línea, la verdad que directamente no van a sacar la pelota, la termina jugando San Joaquín y es un peligro. Pelota de Ricky Bosque le da ver con esta por la izquierda, Met va a meter el centro, lindo centro para Buñón que la mata con el pecho, luego le quedó larga. Salida de Sporting San Joaquín. Pelota para que venga a dominar Marcelo Salazar. Salazar que levanta la cabeza. La va a jugar para Luis Verón por el medio. A ver con esta número 9 que aguanta. Mete la punta del botín. Luego le queda a González en el fondo. Sale González. La pelota que cruza a mitad de cancha. Basueldo que domina. Se viene al número 9. Basueldo que toca cortito con Buñón. En calle media para el número 7. Al arco. El arquero. Se clavaba en un ángulo. Se tiro el arquero. Walter Quiroga. Se elevó para la foto, para la filmación. Pero efectiva porque termina sacando la pelota. Fue excelente la tajada del arquero Walter Quiroga para mandar la pelota al córner. Mire, Buñón cargó la barra de potencia, casi la clava en un ángulo. Pedíamos un poco de acción y en este caso la tuvo Grido por parte de Marcos Buñón. No tenía opción de pase, estaba muy marcado Ricky Bockler y Basualdo y decidió pegarlo. Lindo centro, a ver con esta, espera solo Basualdo, la media vuelta en la altura, punto penal. Ahí está Basualdo, toca para Ricky, fue muy fuerte el pase. Por eso la pelota se va abriendo por el sector izquierdo, la va corriendo Bockler. La marca es de Bucas. Bockler con la pelota está muy solo, eh, muy solo estaba, la toca Bucas, la manda al lateral, lo tuvo. Las más llegadas, las más claras. Las se de Buñon, Marcos. Las sí. tuvo en el, en el que quedó frente al arco y este tiro que el arquero bien Quiroga mete el manotazo para mandarla al córner porque se metía clarita la pelota, se si iba viendo que entraba. Sí, impresionante. Marco, tiene varios goles de, desde afuera sí. del área, así que es una opción que tiene grido. No podía penetrar porque estaba Ariel Basualdo y Bockler muy marcado. Estaba un bloque la defensa de Sporting, decidió pegarle y muy buena la respuesta de Quiroga, ¿no? Sí, buena respuesta de Quiroga para evitar la caída de su valla. Le va a pegar Ricky Bockler casi en el córner, ¿no? A un metro y medio del banderín del córner. Tiro libre para el equipo de Grido. A ver, con esta lo tiene para jugar la reunión cortito siquiera al 10 para la segunda acción si quiere el pase, o si no, obviamente el simplor el centro, a ver, Buñón que se va, me parece que le dijo Ricky andas nomás. más, se viene al centro, primer palo, a ver con esta, va, que Anastasio la toca hacia afuera, va lo que remataba, lo tapaban salida de Salazar, pelota a la mitad de la cancha, para que la aguante Luis Verón, de espaldas al arco, Luis que va jugando, hacia atrás para que venga a dominar Luceno González, González que juega la pelota en el fondo la media vuelta, parecía que iba a haber una salida rápida de San Joaquín, pero no fue así balón al costado va con la pelota Sucheli el toquecito al medio, recupera Grido. Hace rápido el lateral, va jugando Buñón para que venga Marcos. A ver con esta número 7. Puro con la pelota, aguanta por la derecha. Se viene el número 7, la marca de, como decíamos, el número 8, Luciano González. La pelota que se termina perdiendo por línea final será saque de meta para el equipo de Sporting San Joaquín en 17 minutos del primer tiempo. Está bien lo que hizo Sporting en la jugada anterior. Le dieron el pase para que salga jugando Luis Verón para un contraataque de Sporting. Vio que estaba muy solo, estaba acompañado por el número 7 Marcelo Salazar. Dio el pase hacia atrás para poder salir jugando. La terminaron perdiendo en mitad de campo, pero buena la intención sí. para no desesperarse e ir a buscar el gol. ¿no? Para no, no estar tan apurados. La jugaron tranquila. Ahí cobró falta en ataque de Milano Buñón, el árbitro. Cuando salía mal, mala salida en el, en el fondo de San Joaquín. Ricky cortaba de cabeza. Y ahí nació esta jugada que luego termina falta en ataque. Será la salida para Sporting. 18 minutos y medio. 0 a 0 está el partido. Las más claras hasta ahora la tuvo Grido. A ver San Joaquín con esta. Pelotazo largo que viene por el costado derecho. La busca Salazar. Le va a quedar esa pelota a Luis Verón que saca el tiro. Quiso sorprender desde lejos. Domina Gastón Buñón, el hombre, de, el hombre de San Joaquín, el número 11, Barreto, fue lo que empujó. Sí, Barreto, fue lo... Tomó nota, por lo menos. Sí, le dijo, ojo, y hay que tener cuidado con Gastón Buñón porque es un jugador con mucho temperamento. Claro. O sea, también. lo buscas y él reacciona. Sí, por eso también. Cuidado con el desarrollo del partido. Pelota para Ricky Bockler va corriendo a ver con esta si, la, si se la lleva es buena. Ricky que viene, Ricky que lo tumban, Ricky que hay falta. Tiro libre, la juega rápido. Pelota para Basualdo, le va a pegar al arco. Se Le, le corrió en el arco a Basualdo. Cuando no, sacó lo, el remate. Tenía la pelota y no miró, por eso le pegó tan feo así. Feo, muy feo el tiro de Basualdo, la tiró. Abajo, estaba solo, tenía para acomodarse. Sí, pero no levantó sí, la cabeza, no levantó de la fue salir. ciego a la pelota y por eso pateó así. Salida ahora. Para el equipo de San Joaquín va jugando Suchelli. Remijo que transporta la pelota, llega hasta la mitad de la cancha, lo tiene cerquita González. Ahí está el número 18 con el balón. El capitán del equipo va jugando González, Bucas, Bucas, en la mitad, en calle media, para jugar con Abad. Alan que tiene la pelota, la marca es de Boxler. Tócase al medio, auténtico. En esta San Joaquín puede ser buena. La tenía esa pelota Luciano González. Recupera y sale. Ahora ya la, sí la tira para Basualdo. Basualdo que aguanta la pelota. Ricky que quedó tendido en el campo de juego. Basualdo que la dominaba. Boxler que está golpeado está ahí está sentido el árbitro se preocupó pensó que era algo más más urgente pero ahí Ricky le dijo no es algo muscular lo están atendiendo ingreso a la sanidad a todo esto los muchachos aprovechan se hidratan bastante calor no a la sombra pero sí en el sol sí en el sol sí hace bastante calor ellos además están están corriendo están exigiendo su cuerpo el sol está bastante sí. fuerte en cancha de central ayer también hubo, hubo un chico que que se descompuso porque el sol estaba el fuertísimo calor, sí, no. dos de la tarde y mucho no sí. es un poco no está bien se está un poco yendo el verano pero el sol sigue estando fuerte es una, bastante hay que estar preparado para jugar dos de la tarde con el sol corriendo se juntan varios factores que pueden afectar a la salud por Ahí eso está, sí Ricky, ¿qué? por eso está bueno lo que hicieron los equipos de la liga de este año que hicieron pretemporada o sea claro. que no vienen a jugar directamente sino que tuvieron un proceso para poder adaptarse y demás claro, no de las vacaciones de, no arrancar de cero <laughs> hoy después de dos meses sin actividad y algunos más porque en diciembre que se que, jugó sí. nada más los los, los semifinalistas, las finales y, lo, y los equipos que fueron clasificando. Por eso es bueno que hay, hay algunos equipos que vuelven al ruedo después de tres meses aproximadamente de, de estar parados. Y algunos equipos, como dice Mile, eh, han hecho pretemporada, han, han corrido, ¿no? se han preparado más o menos. Pelota de Florito la tiene... A el balón, un Nardoni, Nardoni que sale disparado, escapa por el medio. Buñón que no la puede dominar, le habían dado mal el pase, la tiene Florito, Florito con la pelota. El toque para Marcos Buñón lo vea. Basualdo corta bien Gaitán. Para evitar que se vaya la pelota filtrada por el medio. Balón para el número 7. Se viene Marcelo Salazar, la toca hacia atrás. Ahora se ha, se ha puesto, se ha posado una nube en, en, en donde están los rayos del sol. Entonces se ha nublado un poquitito. Han, por lo menos un, una merma ¿no? en el calor. Se viene Nardoni por el medio. A ver, con este grido es buena. Nardoni desde afuera. El arquero la tiene Walter Quiroga. Se queda con el balón el arquero. Y Enrique todavía está al costado. Con 10 jugadores momentáneamente está grido. Sí, por las dudas se estaba preparando Alanis, el jugador sí. de, de Huracán y Ricky está haciendo movimientos, sí, movimientos sí. sí, para ver, para probar que esté todo, esté todo, bien. Salida desde el fondo para San Joaquín, Luis Verón que aguanta la pelota. Luego de una carambola, luego de un rebote Aguanta el balón al número 9, lo marcaron bien Luego entre y le quitó la pelota No hay falta, dice el árbitro, la tiene Franco Gennastasio Llegando al círculo central el hombre De Grido, a ver con esta Franco Lo marcan dos, deja dos hombres en el camino Traba Genastasio. piden la falta Siga, siga, dijo el juez, pelota de González Pide la reincorporación, Bockler. A ver si lo ve el árbitro Para que lo, lo haga entrar Al campo de juego, pelota de Abad Espera, le dice el juez la tiene González, a ver con esta, Tenti que no la pudo dominar, la gana Basualdo, se viene Grido, avanza Basualdo, acompaña a Buñón que corre por el medio, ya levantó la cabeza, Basualdo la va poniendo la pelota, responde Suchelli saca Remigio, balón que va corriendo, el número 11 Barreto Lucas que va jugando por abajo para que la tenga Luciano González, González que aguanta la pelota, pelea frente a Mateo Brian, va al piso Mateo, gana luego González, se viene San Joaquín al piso Mateo, lo taló desde atrás, falta tiro libre. Para el equipo de San Joaquín que avanza por la izquierda. Avanza y otra pelota detenida. Grido ha tenido pocas. Sporting San Joaquín, muchas, algunas más cerca del área, otros, otras un poquito más lejos, pero es una gran posibilidad. Grido no tiene jugadores muy altos lo que es en defensa, son todo más o menos parejitos, pero está Gastón Muñoz en el arco, muy seguro hasta el momento lo que hemos podido ver. Sí, lo que lo han probado ha estado seguro. Por el momento Gastón Buñón hay que ver. Ahí está acomodándose el arquero. La, la última línea de, de, de Grido la tira al borde del área grande. A ver con esta, el juez que da la orden. Le va a pegar González el toque por bajo. A ver con esta. Ahí está Sucheli. Remijo que descarga otra vez para González González por el sector zurdo de la cancha. Se acomoda, va a meter el centro a pierna derecha y está el centro. Quita, responde de cabeza bien. Matías González. La manda lateral. Lateral ofensivo, sin dudas, para el equipo. De San Joaquín, otra vez Remigio, Suchelli jugando con González, González Suchelli, viene el centro, pelota en el área, Salazar que busca, responde de cabeza, a ver con esta, la busca Barreto, el toquecito que viene para Gaitán, Gaitán que está en el borde del área, sube el central, ahí está el tiro, no le quedaba otra, rebota en Florito y sale con pelota dominada, intenta la réplica el equipo de Grido, se viene de Florito hasta la mitad de la cancha, transporta la pelota, lleva el número 3, espera a Buñón por el medio, mete bien el rodeo, la media vuelta, la pausa, porque estaba solo, toca con Buñón, pelota de Nardoni. Balón de grido ahora que va a dominar Ricky Boxler. Se viene Ricky con la 11. Toca al medio para Emiliano Buñón. Emiliano con la media vuelta. Se desprendió bien de la marca de su hombre. La toca para que la tenga Mateo. Brian con el pase por bajo para Basualdo. Y está muy buena el tiro al arco. Basualdo lo tuvo. Buenos movimientos del número 9. Giró. Quedó de frente al arco y luego la tiró arriba. Si apuntaba bien, era gol. Si apuntaba bien, era gol y también muy buena jugada y aparición de, de Mateo Braven por aquel sector. Buen pase y Chillo Basualdo no tiene acostumbrado, el año pasado fue goleador de la Liga San Javierina. Basualdo ahí, buenos movimientos. La tiró arriba, buena ocasión. Pelota de González, la mataba con el pecho pero le rebotaba larga, casi la pesca grido ahí. La tiene Bochler de cabeza, la va dejando para Nardoni. Nardoni que juega por bajo otra vez para Ricky. Domina Ricky. Toque pierna zurda para Florito hacia atrás. Se apoya con el lateral. Pelota ahora de González. González hacia arriba para Florito. La mata con el pecho y se la lleva. Avanza Florito por la izquierda. A ver. Con el número 3. Se viene con la espalda jugando con Nardoni. Nardoni. Florito, Florito. Para que la tenga Ricky que está habilitado. Se viene por el sector izquierdo. Levanta la cabeza. A ver con esta grido. Empala la pelota en un pase para que esté en el área. El balón. Metía el centro Florito. Cuando metían en el centro le cerraban en el fondo, pero hay saque de arco, dice el árbitro. Dicen que había rebotado en, en, Parece a corner, sí. en Gaitán, ahí lo fueron a cerrar. Árbitro, loco! Pero será saque de meta, dice el juez. Agarra, pelota y saque. Será salida para Sporting San Joaquín, salvo que haya habido un toque antes que se vaya. Para mí era corner, pero salida de San Joaquín ahora. Responde de cabeza Yalassí, la pone por el medio, a ver con esta, casi la roba Basualdo, sale Bucas, se viene el hombre de los botines verdes, juega con Abad, corta Boxler, saque lateral para Sporting. Ya estamos cerca del final de lo que es el primer tiempo. Un partido entretenido por momentos, dándole su condimento grido, respondiendo de la mejor manera Sporting, pero todavía sigue 0 a 0 y esperamos los goles. Voy, voy, decía Buñón, pero Yalassí no quiere. Chacharas saca la pelota, la baja. como la durmió Nardoni? La costó dormir. La siesta la pelota. La tiene Basueldo, Basueldo, Nardoni. Nardoni que va jugando otra vez. El número 5 que tiene la globa. Levanta la cabeza, mete la pausa. Ricky está solo desprendiéndose, pero se va por el costado derecho. Filtró la pelota entre dos hombres. Bien salió Nardoni. Pelota para que la tenga Mateo. Se viene Brian la media vuelta. Pierde con Sucheli. Bien Remigio. Ganó esa pelota. Se viene Sporting. A ver, San Joaquín con el balón. Rebota la pelota en Nardoni, será lateral para el equipo de Sporting. Estamos en 27 minutos y medio, 0 a 0. Está el encuentro en este momento. Sale, ¿quién está? Ciudad si tiene Buñón, no le bajaba nunca la pelota, pide falta. El árbitro compra, se da telo libre para el equipo de Grido que manda ahora el equipo al equipo de frente. Y el partido está un poquito estancado para ambos equipos. Todavía no nos sorprendieron, como 100 si jugadas anteriores, como la de Basualdo, como la de Marcos Buñón, y algunas aproximaciones que tuvo, que tuvo Sporting con, con el número 9, que es Luis Verón. Y también se, lo podemos destacar a, a Bucas, que hizo, que está haciendo sí. un partido bastante entretenido y ayuda al equipo. Pelota de Marcos Buñón en la pausa, juega al medio, la regala, la tiene Bucas, salida para el equipo de San Joaquín, pelota. De González, a contrapierna lo agarró a, a Luciano González y por eso el, la pelota le va a quedar a Gienastas, a perdón. Salida de Franco Eleva, la pelota para que la aguante Basualdo. Basualdo que va a meter un taco, la deja para Marcos. Tiene campo para avanzar. Avance Marcos. El toque en cortada para Basualdo. Está en el área, Basualdo que cae. Saca remigio ahora. Era buena la idea y fue buen pase de Buñón, pero Basualdo no llegó a dominar esa pelota y a hacerse de ella. Sí, fue buen pase, buena intención. Y fíjate cómo Ricky ahora pasó a lo que es la calle media del campo de juego. Buena intención Gillo Basual del año pasado fue goleador. Tiene muy buenos movimientos. A ver, con esta Ricky que se la lleva muy bien. Está en la media luna. Ricky con la pelota al tiro, al arco. De un rebote porque fue a presionar el hombre de Guirido. Le quedó la pelota a Ricky. La ganó luego. Se vino por calle media. Sacó el remate. Luego lo molestaron un poco ahí. La sacó incómodo al tiro. Pero se fue cerquita del palo izquierdo. Casi ángulo de, 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 del palo izquierdo. La pelota se perdió por el fondo y Grido, hasta el momento, con llegadas, con rebotes, pero las más claras o por lo menos ahí las situaciones cerquita del gol. Cerquita del gol, pero sostengo, como dije ayer en el partido de defensores San Antonio, que estaba un poco débil la defensa, que le faltaba un poco aceitarse y trabajar en este caso. Si los jugadores de Grido levantan un poquito la cabeza, tienen un segundo más para pensar y ven que tienen un compañero libre, para mí llegar más rápido sí. al gol. Si, si piensan una más, un segundo más. En el ataque puede sacar frutos grillos. Pelota de González para Bochler. Aguanta esa pelota. No, la va a correr ahora. Protege Gaitán. Dice que hay falta el árbitro. Falta en ataque, lo va empujando. Eso marca el juez y por eso será salida para Sporting desde campo propio. Ve, 30 minutos, ya 30 de la primera etapa. Vamos a entrar a jugar los últimos 10 minutos del primer tiempo. Sin goles. Mala salida de Gaitán. Rebotaba luego y la tiene Bucas. Hay falta. Diga que quedó la pelota ahí, pero Gaitán sacó mal porque no levantó vuelo el balón y encima quedó ahí en el campo propio. En campo propio y también el arquero Quiroga tampoco pasan lo que es la, la mitad del campo de juego. Cuando sacan sí. quedan siempre en su terreno. Será tiro libre para el equipo de San Joaquín. Vivís la Liga San, eh, San Javierina a través de la pantalla de GigaCom, en las cámaras de Manuel Velázquez. Con las cámaras, edición y todos los detalles. Ahí está el cabezazo. ¡Salazar! ¡Palo! Marcelo Salazar. González que se la deja de cabeza. Salazar que conectó de cabeza luego para mandarla al gol. La pelota dio en el palo. No podía hacer nada Gastón Buñón. ¡Qué cabezazo de Salazar! Le faltó la fortuna que entre. Si era de los palos antiguos, esa entraba. Pelota que termina a las manos luego de Buñón. Lo tuvo. Fue la más clara. Juntó muchas jugadas, Clara Grido, pero las más claritas y que pegó en el palo. Fue la de Sport de San Joaquín, casi el primero a los 30. Casi el primero, como en el partido de ayer, que fue a sí. los 33 de Echeverría. A los 30 apareció Salazar Marcelo para, estar la, para hacer la jugada más clara del partido. Hasta el momento, Grido tuvo varias situaciones de gol con Marco Buñón, con Gillo Basualdo. Esta fue, Sporting tuvo aproximaciones, la más clara del partido y para ellos fue esta. Qué, qué, qué cabezazo bien Salazar como manda el libro, la tiró para que sea gol. Luego es la fortuna. Pelota de Luis Verón, mete el centro, no, el tiro al arco, bien Buñón que no dio rebote, se quedó con la pelota en el aire, la dominó. Salida por abajo de Buñón para Florito, gran cabezazo de, de, de Salazar que no termina en gol, la, como le digo, la tiró al gol. Luego es centímetros nada más que definen que entre y que no. Pero el cabezazo fue fue bien hecho, no, la técnica. Fue bien hecha. Salida de Genastasio. Vení para acá, le dice Mateo. Pelota para Mateo en la mitad de la cancha. La aguanta para. Toca la pelota para Genastasio. Hay falta del hombre de Sporting. Mete mano al bolsillo. Se viene la tarjeta amarilla, me parece, para el Luciano González. El 8 de Sporting San Joaquín. Verá el primer cartón amarillo del partido. Así es, el primer amonestado. Primer amonestado. Primer amonestado del partido. Estamos en. 32 minutos de la primera etapa, 0 a 0. El encuentro será tiro libre para el equipo de Grido. Le va a pegar a esa pelota Nardoni. Levanta el balón, se pasa a Basualdo, saca de cabeza, o la juega hacia atrás. Mejor dicho, González. Traba Remigio, piernas de acero para Remigio. Fue a trabar. Ahí le queda la pelota a Tomás Florito, Florito que la levanta para que corra y se venga. En el ataque ahora Mateo Braen, pero quedan dos hombres sentidos del equipo de uno de Grillo y otro de San Joaquín, serán atendidos ahora y se detiene momentáneamente el encuentro en 33 minutos. Sí, se golpearon ambos jugadores. Ariel Basualdo ya, ya se repuso, se paró, sigue en el piso el jugador de Sporting. Ahí está, se acomoda Remigio Suchete. Luego de haber trabado, de que yo le dije no piernas de acero, porque trabó y ganó. Fue fuerte a trabar y quedó sentido el hombre de Sport y San Joaquín. Los muchachos en el banco de Belido que están, están aburridos, se pueden a jugar <laughs> y por eso le llaman la atención. En línea de este sector, bien, bien, bien llamada la atención, claro. Barreto con la pelota, la tiene Luis Verón. Verón que toca por bajo. No la dominó, amigo. Era buena, la tenía que dominar Luciano González para irse en el ataque. Ahí Sport y San Joaquín nos tuvo lúcido. Salida de Gastón Buñón de manos para Mateo. Braem que se viene con la pelota. Mateo que engancha hacia el medio. Se viene de la punta hacia el medio. Mitad de la cancha para él. Retrocede para Franco Anastasio El toque que viene para que la domine Nardoni. Nardoni hacia el medio. La regala la pelota. La tiene Salazar. Levanta el balón para que corra Luis Verón. A ver si llega. La tiene González. Saca González. Cuando lo presionaba a Luis Verón para quitarle la pelota en el fondo. Salida de Florito. Pelota de Tomás, la pide Marcos, la pide Poro y adelante, la tiene Emiliano Buñón, Nardoni, Nardoni que levanta la cabeza, juega para el sector derecho, para Mateo Braem, Mateo que juega, la tiene, la aguanta, traslada la pelota, la va dejando para Nardoni, Nardoni que abre para Aquinastacio, a ver con esta grido, puede ser buena, se viene Franco por la derecha, le va a levantar el centro, Franco que mete el centro, rebota, traba bien. Corta uh, Remigio Succelli, la banda al córner, será córner para Grido desde la derecha. Otra posibilidad que tiene Grido, hace varios minutos que no hace una jugada en conjunto, una jugada de peligro, sí respondió de la mejor manera de Sporting y le está haciendo, la verdad, que un partido muy importante. Sporting tiene jugadores claves y tienen jugadores que hacen sufrir a los de Grido. Se viene el centro, pelota que esperaba a Sualdo, quitan desde el fondo, la va llevando ahora. A ah, esa pelota Barreto traslada la pelota Barreto eh, con el balón. A ver, con esta. Se viene San Joaquín el pase para Luis Verón. Quedó largo. La tiene esa pelota Gastón Buñón. Bien atento porque si no el pase era largo con proyección. Buen pase de Barreto para, que, para la corrida de Luis Verón. Pero bien Gastón Buñón atento a la jugada. Eso es estar atento todo el tiempo, ¿no? No solamente cuando, no la, cuando la tiene eh, el, el otro equipo. Pelota de Mateo bra Traba y se queda con el balón. Juega la globa, el toquecito que viene para Basualdo, Basualdo con Nardoni, Nardoni para Emiliano Muñón, círculo central para él, la cambia por la izquierda, la tiene Tomás Florito, espera a Ricky, levanta la pelota para Ricky, restan de cabeza, la busca Florito, la vuelve a ganar, ahí está Tomás, la pelota es de Sport de San Joaquín de esa línea, será pelota del equipo de San Joaquín, lateral defensivo, estamos en 36, se nos va la primera etapa y hasta el momento sin goles. Sin goles, ambos equipos tuvieron sus oportunidades, grido por ahí un poquito más, pero la más clara de este, del primer tiempo fue para, para Sporting San Joaquín, para Marcelo Salazar, el número 7, que pegó en el palo y nada para hacer para, para Buñón, pero salió afuera. Pelota de Florito, lo marcan dos buscas que gana, busca que pesca bien la pelota. Ahí está bucas, la pisaba, se caía, no hay falta, dice el árbitro. Pelota para Florito, Florito hacia el medio, a ver si acelera, se si aprieta el acelerador, Grido. La media vuelta de Mileno Muñoz, no lo va a buscar a Basualdo. Era un pase para Basualdo, está habilitado y está, la deja picar el tiro, el arquero, Quiroga. Gran tiro de Basualdo, fue al cuerpo, pero de pique la agarró. Sacó el remate fuerte, bien Quiroga. Quemarropa ahí al lado, respondió bien ese tiro fuerte. Sí, los dos arqueros en este primer tiempo se han podido lucir. Tuvieron varias atajadas, respondieron de la mejor manera salvando su valla. En esta oportunidad, Walter Quiroga en grido Gastón Buñón. Corner, no, lateral lo va a hacer Ricky Bockler. Pelota para Emiliano Buñón. Emiliano con Ricky. Ricky que quiere dejarlo en el camino. Salazar, la marca de Salazar. El árbitro de posición adelantada, marca... Será salida para Sporting. 37 minutos. 37 minutos del primer tiempo. La salida para Sporting San Joaquín. El arquero Marcos eh, Gastón Buñón que acomoda. La defensa, ¿no? Los hace retroceder un poco. allá aquí Anastasio González. Ya la sí, Le va a pegar a la Navad. A esa pelota salida. Por el fondo, pelota que llega a la mitad de la cancha, la gana Florito. Florito que la deja larga. A ver si llega Basualdo, no va a llegar, la tiene Remigio Suceli. Pelota para Barreto, se viene Barreto, acelera Lucas, avanza por el medio. Lucas, muy buena, lo fue a trabar bien. Mateo Brian dando una mano en el fondo. El número 8 que bajó a tres cuartos de cancha de en, en parte defensiva para quitar la pelota. Salida de Florito, Ricky que no había nadie. Pelota ahora que responden desde el fondo, sacaba Gaitán pero le queda Bockler. Se viene por la izquierda, Ricky está en la pelota en el área, la tiene Basualdo, la media vuelta de eh, Ariel. Basualdo. Con la pelota, toca hacia atrás para que la corra ahora. Pasa un poco el peligro. La tiene Mateo Braem, Grido que ataca y presiona. Quiere irse antes del descanso con un gol. Pelota que viene al área. Lindo centro. Y está el cabezazo. Basualdo que busca por arriba. Pelota que se pierde por el fondo. Será salida para Sporting. Respira en 38 minutos y medio. Respira. Ya estamos en el final de este primer tiempo. Grido, muy buen partido. ...sorprendió, sigue manteniendo el mismo nivel que el año pasado... ...un poquito desordenado en lo que es en la mitad del campo de juego... ...también no tienen mucha, mucha marca, mucho quite... ...eso también lo tendrán que corregir a medida que pasen los partidos... ...y Sporting que tiene jugadores muy, cla muy, muy claves, muy importantes... ...que saben complicar a lo que es la defensa de Grido... ...y tuvieron también sus oportunidades de gol. Falta contra Sucheli, contra Remigio Sucheli de Marcos Buñón... ...quedó sentido, muchos gestos de dolor, tarjeta amarilla... Para Buñón, pero Remigio, que está sentido, va a ingresar la sanidad. A ver, Sucheli que está. Se agarra la cara, se agarra, se agarra el rostro. Hay que ver qué le pasó, piden atención. Ahora sí, ingresa la sanidad. 39 minutos y medio. Hay que ver si se adiciona un poquito más de lo jugado en esta primera etapa. Que hasta el momento estamos sin goles, 0 a 0. El arquero también viene Quiroga. A, a hidratarse aquí, que ha tapado varias importantes, ese tiro el, tiro, el tiro desde afuera de Buñón, buena respuesta hasta el momento del arquero Quiroguín y del y de, y de, por el lado de Grido, las pocas veces que lo han llamado a Gastón Buñón, ha estado, bueno, el cabezazo en el palo no podía hacer nada, no. lo dejó descolocado. Y diga que el palo le devolvió la pelota porque pegó y le quedó en las manos. Sí, el rebote lo favoreció, pero ambos equipos tuvieron sus oportunidades, algunas más claras para Grido. Pero como te decía, Sporting está aguantando el partido. También tiene jugadores que pueden llegar a sorprender y pueden marcar el, el primer gol del partido. Sí, 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 está abierto, tiene, juega bien también Sporting. Además, este es el último campeón con algunos retoques. Y eh, Sporting San Joaquín le juega de igual a igual. Es, es un buen equipo, ya lo vimos el año pasado, San Joaquín. Es un, es un buen Es más, estaba ahí en la pelea, no ganó algunos unos partidos, recuerdo, para meterse en las clasificaciones que por poco no, no, no llegó. Sí, también para destacar en Grido lo que es en defensa, eh, Matías González, que el año pasado jugaba, jugaba de suplente, ingresaba en el segundo tiempo. Ahora está de dos, está, las pelotas que tuvo sí. la, la cerró bien, está, está muy seguro. Sí, les, había una que tenía que cerrar, sí o sí que lo presionaba Luis Verón y cerró bien que no lo vemos no están ni en el banco no, no están en la planilla, planilla nada es Brian Blanco. No sé si no ha podido venir hoy, no ha estado, pero es un jugador importante. Quizás hoy con Brian era podía haber sido algunas de las que tuvo haberlo cerrado antes. Sí, también buena posibilidad Leo Bullos, también no también, sé si continúa en grido o no, no luego tenemos. vamos a consultar a ver porque son dos ausencias, más que nada la de Blanco y por eso al no estar Bullos va González atrás. Sí, Mauro Escobar también, también. no juega más en grido, eh, juega en el internacional. Ah, algunos traspasos, como decíamos en la liga, es eh, hasta que nos, eh, veamos todos los equipos, los cambios que han, que han habido. Será tiro libre para González, 41 minutos y medio, se va a jugar un poquitito más. Por el parate que, se ha, que ha pasado El centro de González, pelota que viene al área El arquero que sale, con los puños Gastón La manda al córner Córner dice el juez Gastón Buñón que salió Fuera del área menor para mandar con los puños Esa pelota al córner Le va a pegar Luis Verón desde la derecha Busca Sporting, quiere irse Al descanso con un gol arriba El centro de Verón, atente con esta, la busca Barreto Se choca la pelota Barreto Es córner dice Es córner dice el juez eso es muy, hay que estar cerca, ¿no? Para acordarla. Desde aquí parece que se la llevó Barreto, pero quizás tocó en el hombre de Grido antes. Corner para Sporting, le va a pegar Luis Verón otra vez, acomoda la pelota, le pone contra la línea de Cal, le va a pegar el número 9, a ver. Se viene al centro de Luis, ahí está el corazón del área, González hacia arriba, cabeció. Si cabeceaba hacia abajo, era buena porque ganó la posición, metió la cabeza. Se salva Grido en esa. Se salva Grido y cabeció solo. Para mí chocó un poco, venía un poco también fuerte la pelota, por eso se le fue por arriba de travesaño. Pero fíjate, estaba rodeado por cuatro jugadores de Grido. El único que saltó fue el jugador de Sporting. Los de Grido se quedaron sin, sin saltar y casi convierte Sporting sí. San Joaquín. Bien ganó, se anticipó a esa pelota. Ya tiene el vato en la boca eh, el, el árbitro. Hay falta de Ricky Boxler. Tiro libre para Sporting San Joaquín. Viene Ricky, quedó golpeado. El hombre de Sporting. Querido, que está estrenando indumentaria, ¿no? Sí, eh, recordamos, fue el último. Al ser el último campeón se le ha regalado ¿no? como premio la indumentaria y por eso, línea indumentaria, ¿no? La Celeste y Blanca. Va Salazar que está golpeado. Ahí se acomoda. Movimientos de la cabeza para acomodar ideas. Le va a pegar al balón, Gaitán, mete en el centro. Saca Nardoni. Cuando la pelota le quedaba luego a Salazar, iba a pelear. Termina la primera etapa, hasta el momento 0 a 0. Las, las más claras en cantidad la tuvo Grido. Y en una sola que llegó casi termina en gol por el lado de Sporting San Joaquín con el encabezazo de Salazar, que dio en el palo y luego le quedó en las manos a Buñón. Terminó la primera etapa, ahora comenta y analiza Milena Redondo. La primera jugada más complicada, más clara, la tuvo Grido al comienzo del partido. Apareció Marco Buñón desde afuera del área. Apareció Gillo Basualdo. Apareció Ricky Bockler, que recuperó esa pelota y terminó en una muy buena jugada. Pero también Sporting, como destaque durante todo el primer tiempo, tiene jugadores muy importantes, como Marcelo Salazar, como Luis Verón, que también hicieron su parte. La jugada más clara del primer tiempo fue para Sporting, que casi convierten en ese palo que le da rebote y ahí reacciona bien. Gastón Muñoz, un partido muy lindo, muy entretenido, faltan los goles. Mejoró Grido a comparación del año pasado, pero sí. también está desorganizado en lo que es mitad del campo de juego. Está bien seguro en defensa, por eso lo destacaba Matías González, pero Nardoni ahí está. Al revés, no viendo la, el defensor de San Antonio, estaba un poco mejor en el medio, pero en el, sí. en el fondo marcaban todos en línea. Aquí está mejor en el fondo, pero en el medio es de paso nada más y por ahí se pelea un poco, pero. Falta un poco de juego en la mitad de la cancha. Sí, falta un poco de juego y a defensores también lo ayudó en la incorporación de Rubén López, que es sí. un muy buen número 5. Y acá le falta un poco de compañía a Nardoni, pero entretenido, lindo. Vamos a ver qué pasa en el segundo Quizás tiempo. Quizás el cambio podría ser eh, Emiliano Muñón a descansar y Rubén López a la cancha luego. Eh, le, no, le... Rubén López de defensores. Ah, de defensores, perdón, sí. Eh, hay un López igual, de igual manera aquí en, la, en el equipo de Grido. Eh, por eso yo le había preguntado ayer si había jugado, pero, pero bueno, la cuestión está así, que el partido está 0-0, eh, lindo encuentro hasta el momento, entretenido, por lo menos ha habido llegadas y ocasiones de gol. Ahora vamos a ir a la pausa, no se mueva, quédese porque vamos a disfrutar luego el segundo tiempo entre Grido y Sporting San Joaquín. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio. Todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de Le roche posay Eucelin L'Oréal y Bagovic. Green Bio Nutrición Deportiva y Recetas Magistrales. Farmacia Vergesio. Volvemos de la pausa. Ya estamos aquí preparados en nuestro puesto de trabajo para seguir con el partido, con el segundo tiempo de Grido y Sporting San Joaquín. Hasta el momento, sin goles. 0 a 0 el encuentro. Algunas ocasiones en ambos lados. La más clara fue en un palo, el cabezazo en el palo de Salazar. Y por el lado de Grido, un tiro de Marcos Buñón. Y algunas salvadas también del arquero Quiroga. Se vendrá el arranque del encuentro del segundo tiempo, ¿no? La reanudación del partido. El juez que dará la orden. Ya estamos viviendo el complemento entre Grido y Sporting. San Joaquín, Movello Sporting, desde la mitad de la cancha. Tiene la pelota, lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. Con todo el fútbol, con todos los eventos en la zona. La gana Ricky, gana muy bien por la izquierda. A ver con esta Ricky que se viene el toque. Esperaba que Vasualdo corra, pero Basualdo no fue. Y por eso, cuando fue el pase al medio, quedó para los hombres de San Joaquín en el fondo. La corre Emiliano Buñón. Será salida para el equipo de San Joaquín. La va a buscar por acá el sector Abad. Que Abad ha tenido buena tarea, aquí por este lado lo vimos, cerquita nuestro, ha marcado bien y se ha mandado en el ataque. Sí, varios jugadores de, de Sport y San Joaquín, también Sucheli hizo su parte, Salazar en el ataque, también Luis Verón acompañando, la verdad, y el arquero Quiroga que salvó dos sí. o tres oportunidades. Pelota de Marcos, a un toque para Basualdo, pelota que está en el área, a ver con esta, Basualdo que no llega, casi se choca el palo del arco de entrenamiento que está ahí. No, fue, fue a chocar nada más contra el palo, no llegó el balón, se terminó la cancha. Y por eso será salida para Sporting San Joaquín acomoda el arquero para que le pegue Gaitán. Va a salir San Joaquín. Pelota que llega a la mitad de la cancha. Se anticipa para ganar Buñón. Emiliano que le va dejando a Marcos. Marcos que viene por calle media. Toque para Basualdo. No le esperaba a Basualdo y por eso la pierde. Porque corría cuando la pelota ya venía, no le dio el tiempo para retroceder y agarrarla. Salida ahora. La revientan desde el fondo los hombres de San Joaquín. Será lateral. Para Grido en el fondo, para el último campeón que está jugando aquí, primera fecha, 0-0 por el momento, un minuto y medio del complemento Ricky que la a de cabeza, la va dejando para Franco Nardoni, Nardoni con Florito, Florito con la pelota en la mitad de la cancha, otra vez para Nardoni, Nardoni juega con Basualdo, a ver con esta Grido, levanta el balón, ya Ricky ni la corrió porque sabía que no llegaba ni en una moto, será lateral defensivo para Sporting. El segundo tiempo empezó un poquito más tranquilo, teniendo la posición de la pelota grido, pero todavía le falta recién escasos minutos del segundo tiempo. El primero terminó un poquito mejor grido, pero Sporting responde y hay que tener cuidado. Se tiró Barreto la pileta, hace calor, pero Barreto no se tire. Balón para que corra González. Juan González con la pelota. El 18 que está jugando frente a Nardoni, eh, frente a Buñón, perdón, Emiliano Muñón, Son muy similares al golpe de vista, el 5 y el 10. Sí. Será tiro libre para Sport de San Joaquín. A ver con esta, a ver si lo puede aprovechar. Es lindo, linda pelota que puede caer en el área. Veremos qué va a decidir González, capitán del equipo que acomoda el balón. Ricky, que está en la barrera, se adelanta algunos pasos. Ricky se viene el centro, pelota que cae en el área. y está, restan desde el fondo. Le queda el balón a que saque el remate González. El tiro de Barreto arriba. Se pierde el tiro por el fondo. Gastón Buñón que la vio pasar. Gastón Buñón y fíjate cómo la defensa quedó parada de grido. La defensa sí. quedó estática. Todos esperando a ver qué pasaba. Esperando a ver qué pasaba. El rebote lo favoreció a Sporting. Se fue un poco desviado lo que es el tiro. Pero toda la defensa quedó estática. Igual que en el córner en el último del primer sí. tiempo, igual. También tiene que acomodar, esas, ajustar esas cosas, grido. No se puede quedar mirando a las segundas pelotas, ¿no? Porque defiende la primera, pero si pasa un pelotazo. Si hay dos cabezazos en el área, un ejemplo, ¿no? Y quedaría mirando porque es la segunda acción. Y en este caso pasó lo mismo, quedó la pelota ahí, quedaron todos mirando a ver qué hacía Barreto. ¿Y un 90%? ¿Dos cabezazos en el en sí, gol? generalmente <laughs> sí, dos cabezazos terminan en gol. Aquí se la bajaron a Barreto y la tiró arriba, pero de igual manera quedaron mirando todos le va a pegar Franco Nardoni a ver derechazo de Nardoni balón que va a buscar Buñón sacan la pelota queda ahí igual de igual manera a ver con esta Marcos que aguanta. pone el cuerpo no pudo filtrar la pelota salida ahora de Remigio Suchelli viene Marcos lo apuraba como para cortarlo pero va Remigio al piso la manda al lateral fue Marcos le puso hasta cara de malo para ir a quitarle la pelota sí Marcos Buñón también <laughs> igual que su hermano la verdad sí. que son <laughs> lo... temperamentales los sí. muchachos Pelota de Basualdo, Basualdo con Genastasio. Basualdo otra vez, le responde de cabeza ahora. Barreto de punta para arriba en órbita la pone Remigio. González que la mide, la mira, la duerme, la juega. La tiene Mateo Braem. Pelota de grido, Mateo con la del juego. La deja para Genastasio, pasa, pasa, le dice. Ahí está Genastasio, lo cortó Remigio. Lo que le hicieron a él hace un ratito, se lo hizo a Genastasio. Lo cortó, le cruzó la patita Tarjeta amarilla para Remigio en cuatro minutos y medio. Tiene la posibilidad un tiro libre muy complicado. Vamos a ver quién se hace dueño de la pelota. Marco Buñón se fue directamente para el área. A ver si Emiliano Buñón. O Ricky, no, Ricky también está allá. Eh, no va a salir de. o Emiliano Buñón me parece que le va a pegar. Ingresa la tensión. El aguatero, ¿no? Con las. el botiquín necesario. De primeros auxilios. Claro, a ver. El aerosol analgésico, a ver, ahí está sacando, buscando. En las cámaras Emanuel Velázquez, llevándole a la acción los detalles. Para que usted pueda observar como que está aquí el partido de la Liga San Javerina, entre Grido y Esporte y San Joaquín. También luego tendremos el partido Huracán. Esta noche juegan el 12 de junio. Estaremos allí como siempre con la, la transmisión de Gigacom. Con todos los deportes, como siempre le digo, y los eventos, no es un eslogan, es la realidad. Ahí acomoda Genastasio, Gian, eh, lo van a sacar al costadito o oh, parece recuperado, no. Parece recuperado Genastasio. A todos estos 5 minutos 40, se aleja el número 4, el lateral por la derecha que se va, le va a pegar a esa pelota Emiliano Buñón, lo tiene cerquita Mateo Braim. Remigio Sucheri está en la barrera, un solo hombre. Emiliano que toma distancia, le va a pegar a esa pelota, se vendrá el derechazo Levanta la, el mano, la mano zurda, le va a pegar Buñón, el juez que dio la orden El centro que viene, pelota en el área, la busca Ricky, pasa todo el área A ver con esta le queda Tomás Florito, salta y la deja de cabeza El tiro al arco de Mateo Brahem! El arquero Quiroga que terminó bajo las mallas, pero metió el manotazo para evitar el gol. Quiroga ha respondido otra vez muy bien en esta. La verdad es que los arqueros se han podido lucir tanto en el primer tiempo y como en el comienzo de este segundo. En este caso fue Walter Quiroga, el arquero de Sporting, respondió muy bien y también muy bien Mateo Braham. Sí, bien Mateo, para ganar de cabeza y bien el arquero. Que se jugó todo para mandar la pelota al córner. Se vendrá el córner desde la derecha. Se viene el centro. El primer palo. Y está, la buscaba Basualdo. Saca Bucas. Nardoni que vio que le iba a picar y le iba a pasar y puso el cuerpo. La viene a, a, de Auxilio. Rueda de Auxilio González para ganar la posición por detrás y llevarse la pelota. Pero luego la manda afuera. Lateral. Lateral para Sporting. Fue muy buena esa, ¿a mí le ¿viste? El arquero metió el manotazo. Y además terminó el alfilo, ¿no? Porque terminó dentro del arco, fue el último salto, era lo último que le quedaba. Si estaba un paso adelantado, no llegaba. Sí, aparte. Muy bien, Mateo Bra. En el primer tiempo no tuvo muchas posibilidades. Por ahí intervenía en el juego, por ahí no tanto. Pero era gol o era travesaño sí. o rozaba, pero era jugada complicada. A ver con esta Ricky. Se viene por la izquierda. Corre, que te corre. Está en el área. El toca al medio. Sacan desde el fondo. La tiene Abad. Alan que va jugando con Bucas Bucas. Que sale Grido. Que salió a presionar y atacar desde el arranque. Siete minutos. Y toda pelota de Grido. A ver, Sporty. Si puede meter una contra. La tiene Basualdo. Hay falta, dice el árbitro. Falta del hombre de grido será tiro libre para Sporting. Jugará a algunos metros a llegar a la mitad de la cancha. Acomoda González. Ocho minutos del segundo tiempo, 0 a 0. Está el partido. Le va a pegar el capitán. Ahí está Juan González frente a la pelota. Juega hacia su izquierda para que domine la pelota Remigio, Sucheli que se acomoda, toma distancia, mete el centro, lindo centro y está, la saca González, la corre Bucas en la media luna, saca Emiliano Boyanes al costado, le va quedando la pelota a González. Ahí está luchando en el área, falta en ataque. Falta en ataque, será tiro libre. En la salida para Grido. Quedó golpeado González, se recupera rápido. Acómoda Gastón y respira Grido en el fondo ahora. Respira los primeros 6 o 7 minutos, como decía Rodri, fueron todas pelotas de Grido. Esta es la primera del segundo tiempo para Sporting San Joaquín. También para destacar la tarea de Matías González, está muy seguro en lo que es defensa. Sí. Es uno de los puntos más altos de Grido hasta el momento. En el fondo la tiene a esa pelota Mateo Braem. Balón que venía para Basualdo, cortaba bien en el fondo Luciano González. La corre Barreto, Barreto que no puede evitar el lateral, será de... Grido, dice Leña. Saque de manos para Genastasio. Pelota para Mateo. Mateo, Genastasio. Ahí está Franco. Se sí viene Franco. Pelota de Basualdo. Basualdo que mete un taco hacia el medio. Oh, Bucas! La pelota que no se va. La pelean dos. Ahí está entre Mateo y Genastasio. Ahí falta en ataque. Juega rápido. Se lo pone en juego para González. Va al piso Genastacio Lo deja de, en el camino. Pero cuando mete al enganche y Genastasio va al piso, en el, cuando se deslizaba Genastasio le enganchó la pierna izquierda. Y por eso el golpe de, de, de Luciano González. Sí, la verdad es que los primeros minutos fueron de grido, ahora está un poquito trabado, trata de salir jugando Sporting, pero se le está complicando un poco para los pases correctos y demás trata de presionar el grito pero se queda muy parado y eso tiene que aprovechar sí. y darse cuenta de Sporting para avanzar unos metros para sacar rédito de eso pelota que le va pegando Joaquín Gómez a ver con esta responde González la corre bucas sacaba Nardoni Emiliano Buñón que va a ir a saltar gana González porque es más alto y fue, saltó alto también balón ahora de Sporting a ver con esta el toquecito que viene para Remigio Suchelli Suchelli que domina la pelota contra el lateral deja un hombre en el camino se viene ahora avanza de Remigio es muy buena tres hombres en el camino el tiro al arco Agarró desviado, pero vale igualmente la intención. Pide el cambio nomás. Remigio dejó tres hombres en el camino. Ese esfuerzo. Lo termina sacando del partido. Sí, pero la verdad, muy buena jugada. Y repetimos, ¿cómo quedaron parados los jugadores de Grido? No atinan a correr, no atinan a poder quitar esa pelota. Solamente están ahí como conitos para, para ir sí. eludiendo. La verdad que eso tiene, lo tiene que ver Grido, por ahí algunos se, se van a enojar por estos comentarios, pero es lo que están demostrando en este partido. Claro, es, es marcar lo que se ve, nada más. Ahí está Remigio. Ahí se va al costadito, se viene a la cancha. El número 15, Gabriel Estefano. Al campo de juego. Salta el 15. A ver. Se retira del partido. Lesionado con una molestia, Remigio Suchelli, De buen partido. El hombre de Sporting San Joaquín. Estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Y en Sporting no pasó tanto la pelota en estos minutos en Bucas. Sí, no, no, no ha pasado, tanto tenés razón. Pelota de Marco Puñón que la aguantaba. Pone el cuerpo ahora, la marca de Stefano sigue Marcos, la hace rebotar, será lateral para el equipo de Grido. Casi en la mitad de la cancha lo vendría a ser Franco Anastasio Le da la pelota a Barreto, se la tira lejos. Será lateral para Para Grido, es que busca el receptor. A ver, está Marcos Buñón, está Emiliano, más allá Basualdo. Pelota para Basualdo que pone el cuerpo, le saca una cabeza más o menos de altura Joaquín Gómez. Hay falta en ataque, dice el árbitro de Basualdo. Y a vivo, por lo menos los brazos estaban hacia atrás. Sí, está bien lo que cobró el árbitro, sí. porque lo, lo apretaba de atrás para poder el achicarse y agarrar la pelota. Será salida de Gómez. Le va pegando esa pelota a Gómez. Balón que llega a tres cuartos de cancha. Casi se le queda el balón a Luis Verón. La corre Salazar, pero también lo va corriendo Mateo Florito. Tomás, loito, que Mateo. Mateo es Braem, ¿no? Por el otro lado. Pelota de Sporting la tiene González. Juan que toca con Alan. Abad que domina. La marca es de Ricky. Ricky que no ha aparecido tampoco en este segundo tiempo. Por lo menos los primeros 11, 12. No ha aparecido. Se viene Salazar. Avanza por la derecha. A ver con esta. Salazar que mete la pausa. Se acomoda para meter el centro. Traba la pelota. Mete a Abad. Balón para Bucas. La saca. La vuelve a buscar. Responde de cabeza. Bien Mateo Braem. Le queda el balón a Marcos Buñón que ya levantó la cabeza y lo pone a correr a Ricky. Sí, pelota que pica, en el, le viene a la línea de cal del área grande Y le quedan las manos al arquero Quiroga Se apuró en esta ocasión Marcos Buñón. todos le gritaban Ricky, Ricky porque se abría Ricky para que el sector iba a solito Pero también Mateo Bryan un poco más atrás lo, lo aturdieron de los gritos desde sí. afuera, tiró ese pase fallido Mateo que traslada la pelota, la deja para Marcos Toque la que está solo Ricky, y está Ricky frente al arquero Ricky, Ricky, Ricky arriba, sí, afuera Increíble lo que se perdió Ricky. Ricky Bockler enfrentó al arquero entre Mateo Braem. Marcos Buñón le dio el pase. Tomá y acelo. Ricky Bockler se desperdicia la más clara. Enfrentó al arquero, la tiró el primer palo, pero se fue abriendo la pelota. Se fue abriendo y yo pensé que era gol. de acá arriba tocó sí, la red. La verdad que festeje sí. porque la visual desde aquí nos complicaba. Nos complicaba porque tocó la red de, 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 del lado exterior. Por eso pensamos que era gol, pero no, muy buena jugada, muy buena intervención de Mateo Brian y Marcos Buñón. Se viene Basualdo por la derecha, levanta la cabeza. Ahí está Basualdo, toque para Mateo. Atente a ver con esta grido. El tiro de Mateo da la espalda de Gaitán. Queda la pelota para que corra, que te corra Nardoni y Nardoni con eh, Marcos Buñón. Ni Marcos ni Ricky, le pasó la pelota al lado y los dos ninguno intervino y por eso le queda el balón a Alan Abad en el fondo de Sporting, Alan ¿qué espera Alan. Ahí está adelantado, pero no la tocó antes Alan. Bueno, no, para mí no. Posición adelantada. No, no, pero porque lo esperaba Abad. Pelota de Boca rebota en Ardón y la tiene Vasualdo por calle media, el 9 que la aguanta, la deja para Marcos, bien pone el cuerpo falta y si es y si es falta es roja no porque le pegan el rostro sí aparte poro ya tiene una tarjeta claro, amarilla le perdonó la vida el árbitro porque si cobró la falta es expulsión le pegó en el rostro la corre Ricky no va a llegar porque fue clarita, no la media vuelta se vio el manotazo le explica ahí el árbitro pero si cobró ese, esa falta no y ya tiene además tarjeta por sí, lo menos, o sea... Eh, amarilla y sería de expulsión. Y aparte él marcó el codazo como que si no era roja era tarjeta amarilla claro, y claro. por doble amarilla expulsión. Se viene el doble cambio, 17 en Sport San Joaquín. Con la 13, vamos por orden. Diego Echavarría, Diego Echavarría se viene. Y con la 17, Héctor Cabanquí. Y Alanis, que calienta en grido, parece ser que será el cambio cantado en un ratito nada más. Y se retiran el 8, Luciano González y el 9, Luis Verón. Se nos va Luis, se nos va Luis Verón Y el número 8, Luciano González Le damos descanso a Luis eh, Por eso en el, queda en el banco y los cambios que se realizaron Que le hemos cantado un saludo a Luis Verón eh, a, nuestro, a nuestro hombre, a nuestro hombre de, de, de gira Con pelota que viene al área Le queda a Gastón Buñón Luis Verón que nos va, a, nos va a acompañar esta noche en el partido de Huracán Gran partido que tiene que estar para la clasificación. Balón para Basualdo responde bien Gómez. Queda la pelota en la mitad de la cancha. La cabeceaba a esa pelota Juan González. Buscas que se eleva. Viene a buscar otra vez a la Navad. La tiene Florito. Florito que la domina. La deja para Ricky Boxler. El toquecito para Emiliano Buñón. Se muestra Florito. Se proyecta por aquel sector izquierdo. A ver con esta. Tomás. La deja para Ricky Boxler. Boxler con Marcos Buñón. Toca para Ricky. Pone el cuerpo. La pierde Grido. Salida de Bucas va al piso. Ricky sin falta, bien, porque fue la pelota y a trabar. Pero hay falta ahora contra el hombre de Grido. Tiro libre y amarilla para Bucas. A tarjeta amarilla para el número 5, Emilio Bucas. El hombre amonestado en el equipo de Sporting San Joaquín. Le va a pegar Grido. Tiro libre le va a pegar en realidad Franco Nardoni. Tiro libre para Grido. 17 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 el partido entretenido de igual manera. Cerca de los goles en algunos instantes del, del partido, en el primer tiempo y en este también. Le va a pegar Nardoni, pelota que va alta, cae en el área, la busca Marcos Puñón saca Gómez. Ahí está el balón que le queda a Basualdo, le puede pegar al arco Basualdo y está el tiro al ladito del palo izquierdo de Quiroga. Que se estiró de igual manera, tapaba el espacio Quiroga, la pelota que se va al lado. Otra vez avisa Grido, avisa Basualdo. Tiene la posibilidad de Grido, pero todavía no pudieron concretar, todavía no pudieron marcar el primer gol del partido. En este segundo tiempo, la más clara la, la tuvo el equipo recién mencionado. Sporting está jugando muy atrás, está achicándose atrás, entonces le cuesta un poquito cruzar lo que es mitad de campo. Y Grido que trata, trata, pero todavía no consigue el gol. Pelota que va dejando la Estefano. Gabriel que la deja para Barreto. Barreto que mete el centro. Espera esa pelota. El hombre de San Joaquín, a ver, González, Juan con la pelota, Callejón del 10 para él, se ve González, ahí está, no lo podían parar hasta que apareció Víctor Yalassí. se lleva la pelota, Víctor la deja para Marcos Puñón toque la para Yalasí, Marcos, el rodeo, la media vuelta, descarga ahora, no va a descargar nada, transporta a él, lo, do, lo marcan entre dos, sigue Marcos, no lo pueden parar, da el golazo de su vida, Marcos, falta de Gómez. Tiro libre y tarjeta amarilla. Metió mano al bolsillo el, el árbitro del partido. Amarilla para Joaquín Gómez, el número 6 que tiene Sporting San Joaquín. Para mí también se tiró, para mí no fue falso. Sí, no, 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 o por lo menos no fue para amarilla, ¿no? Fue, fue, cortó, digamos, pero no para tarjeta amarilla. Por, por lo menos, a mi parecer, también al, al de Mile. Tiro libre para Grido. Le va a pegar Nardoni. Emiliano Buñón que pasa y se va. Está Genastasio solo. A ver si alguien toma nota que está solo Franco Genastasio. Ahí Bucas, lo vio. Y por eso se acerca. Florito por aquel sector levanta la mano. También atente, atente con Ricky. A ver. Se ve un cambio. En grido la cancha con la 16. Néstor Blanche. Se retira Franco Genastasio de buen partido. Sí, sí, Franco sí, el año pasado también jugó muy bien, fue un jugador muy continuo y ahora hizo buena tarea. Le va a pegar Nardoni, el juez que da la orden. Tiro libre para Grido, el centro que viene, pelota en el área, va a sacar González con el pecho, se la deja el arquero Quiroga. Sin problemas el arquero la domina, saca, cruza la pelota a mitad de cancha. Tres cuartos para que corra el hombre de San Joaquín. Recupera Blanche, la tiene a esa pelota nuevamente el número 13. Se viene Diego Chavarría. La deja para el 17, Héctor Cabanquí. Cabanqui que va a abrir para la Navad. Avanza Abad por la derecha. La marca será ahora de luego de Yalasí, Se si viene Abad, mete el centro, lindo centro desde la derecha. Ahí está la pelota en el área. Quitan el balón desde el fondo. Acusa un golpe Cabanqui. Le queda González. El tiro al arco. La embolsa como los antiguos. Gastón Buñón. Salida de grido. Apura rápido. Ahora se va a hacer de vuelta y se va a abrir el partido. porque... Estamos en 20 minutos. Van a empezar a ir a buscar los dos. Sí, tienen que pasar eso. Grillo lo trata de buscar desde que comenzó el segundo tiempo. El segundo fue un poquito más, más complicado para Sporting San Joaquín. Achicó hacia atrás. No tuvo tantos ataques o aproximaciones como sí lo tuvo en el primer tiempo. Pelota de Ricky Bockler se la va llevando. Levanta la cabeza ya para ver sus compañeros. Lo derribaron a Ricky. Lo tumbaron. Será tarjeta amarilla. Falta tiro libre. A ver, a ver, a ver, el árbitro que lo llama, venga para acá señor, Gaitán que verá la tarjeta roja, expulsado, Los minutos, con 10 hombres se queda Sporting en 20 minutos 47 segundos, con 10 hombres se queda el equipo de Sporting San Joaquín roja, el árbitro no dudó, roja directa y fue a golpear y además para mí está bien. Sí, sí, está correcta la expulsión del número 2, Mauricio Gaitán, se queda con 10 jugadores de Sporting. Si le costó un poquito este segundo tiempo con un hombre menos, para mí lo va a sufrir más. A ver con estas, se abre una posibilidad para Grido, tiene que aprovecharte y va a tener un hombre más. Sí, ah. va, y va a realizar un cambio, va a ingresar el número 18, Alanis Javier. ¿Quién se va a ir a ver? Ya lo vamos a ver en un ratito. Ricky, espero. O, o Ricky, porque le dice que espera un ratito. Sí. Quizás puede ser la última jugada de Ricky Boschla de cancha A ver, le va a pegar Nardoni. Que se quedó con un hombre menos. Sport y San Joaquín. Dos hombres en la barrera. Le pega Nardoni. Lindo centro en el área. Y está Ricky. ¡Gol! ¡Gol! que vino de Nardoni parece que apenas la alcanzó a tocar a soplar Ricky bogler en el área menor y en 22 minutos del segundo tiempo grido que abre el marcador justo se había quedado con 10 hombres Sport y San Joaquín el centro que viene desde el sector surdo de la cancha. Pelota que pica en el área menor. Parece que la sopló Ricky. Ricky salió festejando. Nardoni también. ¿Qué importa? Dirán los de Grido. Gana el partido 1 a 0 en 22 minutos del segundo tiempo. Y se realiza un cambio en Sporting. Ingresa el número 16, Manuel Capi, aquí. Y se retiró el número 7, Marcelo Salazar. Ahí están los cambios. Lindo gol, Mille. Parece... No, bueno, No, para verla, pero... Ricky salió festejando, también estaba ahí. Pero se metió. para mí fue en contra de Bucas o no. Sí, porque la, ese fue un, como un conjunto de errores, digamos. No la sacaron, la pelota que cruzó, no tocó Ricky de lleno, pero el tiro de Nardoni también fue bueno. Para sí, mí la sensación de acá fue en contra de, de Bucas, pero después lo vemos eh, sí. por la pantalla de Canal 2. Después lo vamos a ver por la pantalla de Canal 2. Se va Ricky, el cambio. En el equipo, vamos, saludamos a Ricky el gol. Por, o a Nardoni, el tiro libre que vino. Bueno, Ricky salió festejando. Y, se y metió todos de... lo abrazaron a él, y el... El... saludamos a él. Saludamos a él, primer gol del último campeón. 23 minutos del segundo tiempo. A ver Sporting si puede llegar al empate. González que le va a pegar este tiro libre. Gana 1 a 0 Grido. Acaba de meter el gol Se viene González, Les Vegas a pelota El tiro libre, ahí está, responde Bien, ahora González, Matías González en grido La deja Emiliano Buñón, corre a Lanís Está fresquito Lanís Va Lanís y no hay falta Y gana y se viene con la pelota por la izquierda A ver con esta grido, son tres contra tres La tiene Lanís, levanta la cabeza, la toca al medio Basualdo y está, ahí está Basualdo Se demoró una vida Basualdo Cuando era pegarle como venía La dominó y luego hizo un tiempo más y por eso no tuvo el gol Grido, era el segundo Mile. Era el segundo y estaba en los pies de Gillo Basualdo, se lo perdió, se demoró un poquito más y cerró muy bien la defensa y el arquero Quiroga, nada para hacer. Se perdió el 2 a 0 Gillo, que tuvo varias posibilidades, pero todavía no pudo marcar el gol. Era quizás como venía el tema que tenía la marca encima también. Obviamente él habrá querido ver si quedaba mejor ubicado. La cuestión es que lo tuvo Grido también. Y a Sporting metió el tiro libre hace un ratito, respondió bien Matías González, el punto alto sin dudas en Grido, sí. eh, en el fondo y, y podemos decir de todo el partido, ¿no? Saca todas hasta el momento. Lo que ha sido el primer tiempo y ahora. Seguro en el fondo el, el número dos, el central de Grido. Pelota para Marcos puño a ver con esta. Quedó como capitán del equipo, Marcos. El experimentado Marcos Buñón. Atento con esta. Le dejó el regalito. Se adelantó la Navidad. Se le dejaron la pelota a Mateo Braim. La cambia para Lanis, Bucas que la saca. Pero la deja para Lanis y está. Bájela. La está en el área. Le va a pegar al arco. Afuera. Lo tuvo Grido. Una serie de errores de San Joaquín. Una aquí contra el lateral que le dejó la pelota a Mateo. Y luego Bucas que quiso rechazarle, la dejó alta y la bajó al anís y le dio la posibilidad de que saque el disparo en el área. Sí, desde que fue expulsado en, el minuto, en los minutos 20 Gaitán, desde ahí quebró fue un quiebre para Sporting San Joaquín, varios errores, la expulsión, llegó el gol, una posibilidad tuvo Gillo Basoldo que no la pudo aprovechar, achicó mucho hacia atrás y la, está medio desorientado. La saca fuera de la cancha Néstor Blanche, porque había dos hombres esperando de San Joaquín, se relamían para el gol ahí. Será corner para el equipo de Sporting que pierde el partido 1-0. Grido que se defiende, deja a dos hombres adelante a Marcos Buñón. Se puso linda la tarde ahora nublada, un vientito en la primera ciudad de la costa para disfrutar buen fútbol de la Liga Sanjaverina. Está jugando aquí el último campeón Grido Fútbol Club y Sporting San Joaquín. Le va a pegar Juan González, el capitán que le va a traer esa pelota, se viene el derechazo pelota que va al área, a ver con esta, le queda el balón a Echevarría, lo tapaban justo, la corre Alan Abad, Abad que busca la pelota, la tiene Alan, ahí está, levanta la cabeza, no lo pueden detener, sí Nardoni, sí le gana la pelota y sí sale jugando y la tiene Lanís. llega a la mitad de la cancha, Abad que fue fuerte. No, no, todo pelota. Todo pelota a quitar, pero fue falta. Lateral. No, lateral. no para no mí fue, mí fue bien, para mí fue bien no pelota. Fue nada. Fue de atrás nada más, pero fue bien a quitar. A ver, a la primera sensación parecía que era falta, pero lateral, dice el árbitro. Será saque de manos para Grido. Pua, jugando Florito, la deja para Nardoni. Nardoni que levanta la pelota para Basualdo. Basualdo que la aguanta. Juega Basualdo. A ver con esta. Se va muy lejos el 9. Balón que lo, le va quedando a Héctor Cabanquila. Tiene Cabanquila, deja corta. Florito que mete el zapatazo. Le queda la pelota luego a Basualdo. Una serie de rebotes, carambolas, traban, pierden, luchan. La tiene otra vez Juan González. A ver con esta el toquecito para Barreto. Barreto que la deja correr. Se viene Barreto. Tres cuartos de cancha. La corre esa pelota al número 13, Chavarría. Sale Gastón Buñón. Se queda con la pelota el uno de Grido. Ahora sí, el partido se puso interesante por el lado de Grido. Y como decía en el comentario anterior, Sporting se quebró luego de la expulsión, luego del gol. Igual va ganando Grido por la mínima, por 1 a 0. Tiene posibilidad de Sporting. No se tiene que quedar y tiene que aprovechar todas posibilidades de ir a buscarlo. 27 minutos del. Segundo tiempo, pelota de González. Anticipa bien Abad. Abad que se lleva la pelota, avanza por la derecha. Mete fuerza el número 4. A ver con esta, toca adentro. La regala ahora. La tiene Emiliano Buñón. Deja nombre en el camino. Bien lo dejó desparramado González. Pelota larga para que corra Basualdo. A ver, no va a llegar. Llega antes el arquero. Viene Buñón ahí peleando contra González. Le ganó la pelota y metió ese pelotazo largo. Salida de Sporting. Balón para Bucas. Bucas que la tiene. Bucas que es. Juega. El toque para Abad. Abad, Bucas, Bucas. Otra vez con González. González con la pelota. Levanta el balón para Chavarría. Corre Diego. Saca ya la síqueda de la pelota muerta en el área. Termina de rechazar esa pelota González. La viene a correr rápidamente Gabriel Estefano. Estefano que tira. Saca el remate lejos. Se va desviado y la deja correr Buñón. Será saque de meta para Grido. Casi se complicó la defensa de Grido en estos minutos del segundo tiempo. Y fíjate. Que por ahí, ahora que se nubló un poco entre la multitud, se puede confundir lo que es la camiseta de Gastón Buñón claro, con la, sí, con la de Sporting. A mí en esa jugada se me, se me complicó. También la defensa, y la verdad que tiene posibilidad de Sporting. Para mí, si insiste un poquito más y lo busca, puede llegar al empate. Están atendiendo a Emiliano Buñón, piden la sanidad ahora desde, desde el banco de grido para que sea atendido el 10 del equipo Celeste y Blanco. 29 minutos 15 de la segunda etapa. Gana Grido 1 a 0. En esta primera fecha de la Liga San Javerina de Fútbol. Lo vi usted a través de la pantalla de Gigacón, como les dije, con todo el deporte. Ayer defensores de San Antonio. Que goleó 6 a 0, Mile. Así es, ganó 6-0 a, a Deportivo Matadero. A Deportivo Matadero. Y hoy Grido, frente a Sporting San Joaquín. Ganando hasta el momento un a cero. Hay que ver si hay reacción de San Joaquín para llegar a empatar el partido. Estamos en 30 minutos. Últimos 10 minutos de partido. Vamos a entrar a jugar. Y quizás algo más que adicione el árbitro. Se viene me parece a la cancha en cualquier momento. Gastón Palle con la 14. Saldrá Gastón Buñón desde el fondo, desde la meta. Emiliano Buñón me parece que... Lo van a cambiar nomás. 14 por 10 el cambio. A la cancha Gastón Palle se retira a descansar en el partido Emiliano Buñón. Emiliano que tuvo muy buen primer tiempo, hizo buena tarea. Por momentos no se entendían mucho con Ardoni, pero está irregular. No fue ni bueno ni malo. Sí, un partido por lo menos aceptable. Se le escapó la pelota increíblemente a Néstor Blanche. Balón de... Sport de San Joaquín la tiene a la pelota Gabriel Estefano. Gana algunos metros, se va caminando. Ahí está, saca lateral. Pelota que viene jugando para Barreto. Barreto que le rebota será. Pelota de Grido. Va a jugar Blanche. El saque de manos. Queda para buscar a Marcos Buñón. Mateos, Mateo Brian que no la podía dominar. Sí. Se la anticipó González. Lateral para Grido. Blanche que la tiene. Busca algún jugador cercano. Se muestra Marcos Buñón, la aguanta, pierna zurda, la toca otra vez para Blanche. Blanche que levanta la cabeza, juega para que la tenga Basualdo. La va a buscar Buñón y se viene Marcos. Se viene Marcos con la pelota, la engancha al medio. Espera la anisa, el toca al medio, buena. Era buena la idea de Marcos. Está de armador Marcos, del 7 está de 10. Lleva la pelota, hace jugar y en esta por poquito no pasó la pelota. Buena intención de Marco Buñón, empezó la jugada desde un lateral, quiso filtrar ese pase entre dos para Gillo y le intercepta. Barreto que gana, se viene por la izquierda a poner cuerpo Emiliano Buñón, hay falta en ataque, dice el árbitro. Los dos fueron a, a empujarse, a poner cuerpo, pero hay falta en ataque de, ba de Barreto, dice el juez. Será la salida para el equipo de Grido, le va a pegar el central González. Está también Gastón Buñón, pero se aleja. Salida de Matías. Pelota limpia para Mateo. Mateo que pone el cuerpo y va en velocidad ahora. A intentar ganar. Está más fresco. A esa pelota de Gabriel Estefano. Estefano que pone el cuerpo y va a salir jugando. Mateo que ponía el pie. Y por eso la pelota rebota y va al lateral. Juega Sporting. La tiene González. Lo van a comer entre dos. Hay falta contra el 18. Será tiro libre para Sporting. Se va. Se va Gastón. Se va Buñón. Ahí está doble tarjeta. Bueno, lo que le perdonó la vida hoy con el manotazo a los 32 minutos expulsado, con 10 jugadores se quedan ambos. Gastón Buñón por el lado de Grido y hoy Gaitán por el lado de Sporting. Por no dejar jugar doble tarjeta amarilla y afuera a las duchas. Y eh, jugada complicada, no sé cómo lo habrá interpretado el árbitro. Quiso jugar rápido el jugador de Sporting, se le puso poro y, y, ahí, no, y yo no vi que haya pedido distancia. Si vos decidís claro. jugar rápido, el árbitro te va a dejar. Pero si la perdiste a la pelota, la perdiste. Claro, te, eh, es así. Aparte de estas, pasan bastante en los partidos y no pasa nada. Pero el árbitro en este caso fue severo, no quiso vuelta, así, Doble tarjeta amarilla expulsado. Marcos que le decía estaba de armador, hacía jugar. Y ahora quedan los 2 con 10 en igualdad de condiciones nuevamente. Expulsado le recordamos el central de Sporting Mauricio Gaitán. Y ahora el número 7, Marcos Buñón. Le va a pegar Gastón en este caso. Salida de Gastón. Pelota que cruza a mitad de cancha, la responde de cabeza a Bucas. Le queda el balón a Barreto. Barreto que la direcciona de cabeza para Abad. Abad que la aguanta, Abad que deja un hombre en el camino. Lo corre ahora el número 14, Gastón pache Se viene Abad, habilidoso el número 4. Y también va al choque, aunque sea chiquitito, metió una rabona. La deja para que la tenga el número 11, Barreto. Barreto con González, le va a quedar a Barreto. A ver con esta, el toca al medio. A ver que ahí está Echeverría. La media vuelta hacia atrás para González. Se ensució la jugada. Penal contra Echavarría, contra Diego Echavarría, cuando la, la jugada se había ensuciado, le quedó la pelota a Echavarría en el área, cuando iba a dar la media vuelta le engancharon el pie, lo derribaron, tiro desde el punto penal, lindo penal para Sporting ahora, en 34 minutos del segundo tiempo, tiene la posibilidad de oro el equipo rojo y azul. Es ahora o nunca, tiene la oportunidad de Sporting. Se jugó la, la, la jugada, hubo una mano sin intención también. Sí. Bien, digamos, dejarlo seguir por el árbitro, pero ahora sí cobró penal. Se puede lucir Gastón Muñón o el que decida patear el penal. A ver, os queda como héroe Gastón o Juan González toma ese lugar. Acomodará la pelota el capitán del equipo, el número 18, camisa 18 para él. González que toma distancia. Brazos en jarra para él. Sagazapa Buñón. Bajo los tres palos. Ahí está el juez que da la orden. ¡González! ¡Gol! 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 De Sporting San Joaquín. Juan González, el capitán y de buen partido, a los 35 minutos desde el punto penal, la manda a guardada a media altura el caño izquierdo del arquero Buñón, el arquero hacia la derecha, la pelota a la izquierda, empata las cosas ahora y los dos con 10 en 35 minutos, las cosas como al principio. Como al principio hizo bien las cosas en este segundo tiempo, más que nada Grido, pero lo aguantó, se complicó solo, Sporting tuvo posibilidades, lo salieron a buscar, yo decía, tienen jugadores, tienen argumentos para buscar el partido, para empatarlo, eso hicieron, consiguieron un penal y ahora están uno a uno, es la primera fecha recién, pero sí. empezar a rescatar pocos puntos para, para Grido es complicado. Salida de Gastón, Buñón se queda con la pelota, sí, primera fecha, pero hay que empezar con el pie derecho. Vamos en un empate en el momento del encuentro. Uno a uno, los dos con diez. Pelota para que la tenga Palle. Palle jugando con Basualdo, A ver, Grido con esta la media vuelta. Encima para Grido se le ha ido Ricky Bockler. Yo no lo hubiera sacado. A Ricky no sé si tenía alguna molestia. ¿Quién es el habilidoso? Bueno, laniz Pero el que crea juego ahora, ¿quién crea juego en Grido? No, no tiene. Por eso. Ahí está. Pelota de Alanís. Se molestan entre los dos. Está Tomás Florito con el balón. La deja hacia atrás para que la aguante pase. pase que va a meter el centro. Lindo centro. Pelota para Basualdo. la pone de la mata con el pecho. Está por la izquierda. Basualdo que sale del área. El número 9 que se va contra el Banderín del córner. Ahora se viene hacia acá. La manda a la calle, literalmente a esta. A la Navad. Será lateral para Grido. Como te decía, no hay quien arme juegos, salvo alguna patriada de bueno, Nardoni. Vemos, pero es, es mediocampista. Sí, por eso te iba a decir por ahí Mateo O'Brien, que es bastante habilidoso. Quizás. Pero fíjate que está en el área y Nardoni no se anima a transportar la pelota claro, de campo es tema. hacia adelante. Como que no tienen un enganche, alguien que, que, que una lo que es mitad de campo de juego con delanteros. Y para mí va a ser pelotazo a, en busca de algo. Lindo centro, metió el manotazo. Estaba afuera, dice, pero. Pero bueno, Mateo, Brian, que metió la mano ahí. A lo, a, pensó que jugaba el y Mateo. Será salida para el equipo de San Joaquín. A ver quién se viste de conductor en grido ahora. Pelota que vendrá para Chavarrilla, que le cometieron al penal. Juega Nardoni Araniz. Puede ser el hombre que le dé juego y luz. Agrido, se viene Mateo, Mateo jugando con Nardoni que la deja correr bien para dejarse la marca de atrás. Pelota de Nardoni, la marca de Boca, se manda a Nardoni. El toque para, ahí está Blanche, enfrenta al arquero, por arriba, se agarra la cabeza Blanche, lo tuvo Néstor Blanche, quedó solito frente al arquero, se vistió de conductor Nardoni, llevó la pelota, le dio el pase, toma. A ver qué haces, y la tiró arriba. Lo tuvo Grido, era el 2 a 1. Lo tuvo Grido y sorprendió Néstor Blanche. Ingresó en este segundo tiempo, tuvo la oportunidad del 2 a 0. La desaprovechó, atajó, digamos, muy bien Quiroga, sorprendió, pero para mí era por abajo, ¿no? Sí, por abajo era. A ver con esta, corre Basualdo, Si gana, es muy buena, protege la pelota y se anticipa Gómez. Se muestra Gómez para sacarle el balón. Alan Abad que no va a llegar a esa pelota, será lateral para Grido. Estamos en 38 minutos, se va el partido 1 a 1, están las cosas. Balón para Grido, la tiene Tomás Florito. Importante, qué gol cerró Blanche sobre el final del partido. Balón para Basualdo, Basualdo que juega por bajo para que la tenga Florito, Florito que traba, pierde. La busca ahora Alanis Alanis que corre, desborda bien por la izquierda, va a meter el centro. Pelota que va al córner, dice el árbitro, córner para Grido. Buscan todos, encienden las alarmas de peligro en el fondo de Sporting. Levanta la cabeza ahora, Pache, le va a pegar al arco, no, el centro que vendrá, no, el toquecito para Florito, Florito que se manda, es muy buena, está en el área, no lo pueden parar, ahí está Florito, lo derriban, levántese, no, era penal, viene el árbitro, porque se cayó antes, lateral para Grido, ataca y ataca sobre el final, 39 minutos y medio, se viene ahora jugando González, González. Con Palle, Palle, con Nardoni, a ver Grido, Nardoni con el enganche, le saca la pelota bien, el número 17, Cabanqui, salida ahora de Sportes San Joaquín la tira larga, viene a trabar ahora González, quedó sentido, a ver, será tiro libre, juega rápido Grido, y vale, y se viene Basualdo, está en el área, a ver con esta Basualdo, busca el espacio, el tiro al arco, ¡Gol! Basualdo, buscamos un conductor, este se vistió de héroe a los 40 minutos del segundo tiempo. Cuando ya estábamos en tiempo cumplido, jugaron rápido los muchachos desde el sector izquierdo. Pelota que vino, de bordo, Basualdo, buscó el espacio y el tiro al primer palo contra la base del caño derecho del arquero Quiroga. Pone el 2 a 1, gol agónico para Grido, que se va a llevar el partido, parece. Parece que Guido lo gana 2 a 1, para mí se quedó dormido lo que es Sporting San Joaquín en esa jugada, salió rápido Grido y por algo el año pasado Gillo salió goleador, hizo una jugada estupenda, se hizo los espacios él, convirtió el gol, nada para hacer para el arquero Quiroga, que tuvo buena tarea, Gui, eh, Grido pasó a ganar 2 a 0 gracias a Basualdo. Ahí está, se ve en el cambio López, es el 22. No, la Mela. La Mela, la Mela. Ingresa Leonardo Lamelas con el número 22 y se retiró con el número 8, Mateo Brahem. Ahí está el cambio en Grido. Qué gol de Basualdo, algo agónico. 40 minutos, 41 ahora. Y Lamela que gana la pelota y se la lleva. Entró fresco y se entró enchufado. Sí, viene Lamela, a ver con esta. Lo camisetean, lo tumban. Levántese, dice el árbitro. Gana Grido 2 a 1. Gol agónico de Basualdo. Golazo al primer caño. Abajo, esquinada. La pelota que se metió y gritó gol. El balón ahora que lateral para Grillo, que va a ser todo tardío seguramente. Para dejar pasar y correr el reloj. 42 minutos se va a terminar el encuentro, pelota que viene a buscar la Palle, balón que quedará para Palle, mete la punta del botín, corre Basualdo, quiere su segundo gol, sacan la pelota desde el fondo, va buscando ese balón Cabanqui, responde González, le quedará Echavarría, Echavarría que aguanta el balón, la va dejando para ese costado, la pierde, la tiene Grido, se va a terminar el partido Lanís, nice. que la deja correr, la vuelve a perder, la tiene San Joaquín Abad, juega hacia atrás otra vez, con campi aquí. Escape aquí que levanta la pelota. Busca San Joaquín el gol. También agónico sobre el final del encuentro. Barreto y, y el balón. Tres cuartos de cancha para él. La va dejando para el medio. Calle media para el capitán. Autor del gol de penal para el empate hace un rato. Balón de Chavarría. Va corriendo por la izquierda. Levanta la cabeza. Va a jugar hacia atrás. Protege el cuerpo. Metió un tubo. La va dejando para que venga. Estefano. Estefano la media vuelta. Toca al medio. y está. Se sí, viene Chavarría. Dejó los hombres en el camino. Está frente al arquero. A ver con esta el toque afuera. Buscas en el punto penal. Busca. Bucas al arco, afuera. Afuera y se lamenta todo San Joaquín. Era el gol en el final, ¿no? en este caso por, San, por Bucas. Es impresionante como Grido deja que le entre en el área. Increíble. ¿Cómo se quedan parados? Por favor, Seguramente los chicos siempre ven los, los, los partidos. Sí, sí, lo ven por la pantalla de Canal 2 Gigacom. Pero es impresionante cómo quedan parados, cómo dejan que los jugadores de, de Sporting se filtren. Lo tuvo la oportunidad Bucas, se perdió el gol del empate. Se perdió el gol del empate, el empate Bucas que se vio tan solo que se sorprendió, no sabía qué hacer. Ahí hay falta de basualda ahora y se da tiro libre. Tarjeta amarilla para el número 9. Sacó el árbitro. Se termina el partido. Le va a pegar Gómez desde atrás. 43 minutos del segundo tiempo. Pelota para Blanche. La corre González ahora. González que la saca hacia el costado para que venga a buscarla. La mela. La mela que viene. El pelotazo largo para Basualdo. La pelota que pica a ver si llega. No va a llegar. El pique lo complicó porque si la pelota picaba hacia adentro le quedaba. Se va a terminar el encuentro en un ratito, nada más. 44 minutos. Gol a los 40 minutos de grido para poner el partido 2 a 1 momentáneo. Recién tuvo el empate, Bucas. Se viene González y ataca a González a ver, pero está muy lejos. Y el pase ahora lo complica para la corrida de Capiaquí. Manuel que llega con lo justo contra el lateral. Capiaquí, González, González. Capia aquí, pero se anticipa Bucas y agarra la pelota. Bucas que viene, corta Florito. ¡Terminó el partido! Lo dio por finalizado el árbitro Juan Carlos. Ganó Grido Fútbol Club, el último campeón. 2 a 1 a Sporting San Joaquín. Primer gol, se lo damos a Ricky Bosch, le del centro de Nardoni. Apenas la sopló Ricky para el grito de gol. Luego empató desde el punto penal. El número 18, Juan González. Y ahora, en los 40 minutos del segundo tiempo, Ariel Basualdo, un gol épico y agónico contra la base del caño derecho del arquero Quiroga que tuvo de buen, buen partido. Gana Grido. Y ahora analiza y comenta Milena Redondo. Ganó Grido por 2 a 1, un resultado, podemos decir, regular. Justo se merecía el empate de Sporting por aguantar el partido y por todo el esfuerzo que hizo. El primer tiempo se notó la diferencia de, de Grido, siendo un poquito superior, pero desorganizado en algunas líneas. Y Sporting se destacaron varios jugadores, como su arquero Quiroga, como Marcelo Salazar, como Luciano González, como Luis Verón. La verdad que fue un partido lindo, muy entretenido. Tiene cosas buenas en la defensa a Grido, como es Matías González. También tiene un buen arquero, que es Gastón Buñón, pero tiene corra cosas para correr. Corregir, perdón, como Franco Nardoni, lo que es en el medio. Por ahí Marcos Buñón lo puede acompañar un poquito. Pero bueno, se llevó la victoria Grido, tuvo dos expulsados a los 20 minutos del segundo tiempo, Gaitán en Sporting. Y un poco más tarde, a los 32, Marcos Buñón expulsado en Grido. Ganó Grido, el, el campeón del año pasado, ganó también defensores que fue el subcampeón, así que nos espera un año. Puede ser los mismos protagonistas <laughs> este año de vuelta. Los mismos actores, no actores principales: Grido, eh, defensores de San Antonio, San Pablo, el Fonavi, algunos más que la de la Flecha, eh, el, Fede, el Federal. Bueno, algunos equipos importantes. Parece que se, sigue todo igual la supremacía de los más grandes en esta liga. Muy bien, damos por finalizado. Muchas gracias miles. Gracias, Rodri. Nos vemos más tarde en el básquet. Gracias, Ema. En las cámaras, la edición luego, todos los detalles para llevarle el mejor trabajo a usted para que disfrute el, la Liga Sanjavina. Será hasta siempre, ¿no? Cuando el deporte nos convoque, como le decimos siempre, eh, vivió, el, vivió el fútbol aquí, corrió la pelota y fue Victoria de Grido. Será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau, chau.